Ahí está. Hola, hola, buenas tardes a todos. Acá, buenas tardes. Uh, 13 minutos más tarde. ¿Cómo les va? Acá, bueno, bienvenidos a los que están porque no, no hay muchos hoy. Bueno, recién vamos a ver. No sé si se ve bien. Yo creo que sí. Ahí voy a mirar por las dudas. Ahora voy a sacar este papel. Muchas ganas no tengo, porque es mucho mejor trabajar bien licio. Vamos a ver si me duele la. ¡Uh, granadina! Gracias por ese. ¡Uh! ¡Granadina se suscribió por un mes! ¡Mil gracias, granadina! Bueno, mirá, granadina, te voy a mostrar. A ver, ¿cómo se ve? A ver, vamos a ver acá cómo se ve. ¿Qué cuenta, Granadina? A ver, si te lo mereces. Ah, <laughs> gracias. Tan buena que... Escúchame, Granadina, ¿se ve bien? A ver, vamos a poner la mesa. Ahí. La intro, no. Se oh, puso la intro. Acá. Bueno, voy a trabajar, un... voy a hacer un trabajo grande. Bueno, ahí está. No sé si se escucha bien la voz, ¿y eso? Pero hace de Ahí está. Hace de Granadina va a trabajar acá. Bueno, hoy gracias, Granadina. Le vamos a hacer un dibujo por la su. A ver. Porque a ver si tengo acá papel, que siempre tengo papel. Se ve y se escucha. ¡Ay, ah, gracias! ¿Y qué contas de lindo? Bueno, hoy vamos a trabajar. Hoy voy a trabajar con las témperas. Y algunas recomendaciones de las témperas cuando empiece a trabajar. Porque. Bueno, este ya. Este era del otro día de los chicos. Vamos a trabajar con estos colores. Los saco acá porque si no, no puedo. ¿Y qué cuenta de lindo? Acá está lloviendo. Oh. Está lloviendo y está re tranqui. Bueno, vamos a sacar un, un marcador. No sé si le voy a sacar el. El tema es que si hago mucho esfuerzo con la muñeca, ahí bueno, si veo que ya me duele. Bueno, vamos a hacerle un dibujo a Granadina. Siempre me olvido a qué calor. Ah, ¿cuánto hace de calor ahora? Siempre me olvido de granadina. Que si ella ya le digo a Ana. Entonces siempre me olvida el, el, el nombre ese. Y es tan bonito, granadina. Bueno, vamos a hacer un dibujo para Ana. Granadina. <laughs> Uno usa. Yo les respeto los nombres de Twitch, si no. Ahí. Unos 30 grados. Ah, mirá. No, acá. Yo tengo la estufa full. Pero acá, por ejemplo. Eh, llovió a la mañana y dice que va a llover toda esta semana. Bueno, tiene cada de que de malo de mala vamos a corregirle un poco ¿Qué? vamos a hacer un, un dibujito para granadina que se suscribió es la primera el primer mes bueno cuando yo hago acá hago caricaturas Ah, estos marcadores son re bonitos para trabajar. Vamos a hacerle un pelambre así. Y después les muestro ahora el boceto que tengo. Que lo hice hoy porque siempre vengo e improviso. Y a veces no hay que. ¿Viste? No siempre. Cuando uno improvisa, anda adivinando a ver qué va a hacer. ¿Y cómo va la cocina, Granadina? Y Chu no hizo hoy, porque me dijo que anda con uno, iba, no sé, tenía cosas con su mamá que hacer, como ella cuida a su mamá. Vamos a hacerle acá. Ahí está. Bueno, vamos a hacerle como un pájaro acá. A, a mí me encanta hacer estos pájaros. Hoy no los vi. Hace rato que no vengo trabajando con esto. Pero me encanta. Tengo unos cuadros con unos pájaros medios locos así. <laughs> bueno así que se me hacía tarde porque y dije ay me tengo que peinar porque resulta que yo me peino y tengo ondas y después me pongo el, un cuchiflito así y me arruino el, las ondas entonces ya me puse un poco de agua me peiné bueno vamos a ver un pajarito ahí y vamos a hacer uno ahí está <laughs> y qué estará bueno acá qué estará mirando esto a ah, trabajar con tinta a mí me encanta el año pasado en octubre acá en bueno en España hay una movida donde todos trabajan con tinta y entonces nos ponemos todos a trabajar con tinto, y e hice uno con puntitos que me volvió loca. Bueno, ya veía doble. Viste ahí. Bueno, vamos a hacer otro pajarito acá. Este es especial para granadina. Le vamos a poner acá. Gracias, Granadina. Ajá. Ahí está. Bueno, puede seguirse trabajando, ¿eh? pero era para... Vamos a ponerlo acá. Bueno, gracias, Granadina, por la su. Ah, por la su. La primera. Del día, eh, la vamos a poner 24 del 07. Ahí está. Bueno, ahí está. Gracias, Granadina, por esta sub. Eh, si le querés hacer un screen, le haces. Gracias. <laughs> eh, es un detalle porque es, es plata de ustedes y que ayudan al canal. Así que gracias por este aporte al canal. ¿eh? Un beso. Está con los pelos así. He trabajado bastante tiempo con tinta. Lo vamos a poner acá porque el otro día tuvimos otra sub de arte nativo. Entonces los voy poniendo acá, ¿ves? Los voy poniendo acá y los voy dejando. Esto por un lado estoy dando de comer a mis animales: perro, gata y gallina. ¡Ah! ¡Qué bonito! Tiene de todo granadina. Es lindo vivir así. Yo me llevaba mucho tiempo mi perrita, por ejemplo. Y eh, también la tenía que sacar y todo. Y así dice, mis pelos son. ¡Ah! Sí, qué bueno. Oh, uh, grité, capaz que le hice bolsa el, el oído a alguien, mirá. Bueno, vamos a ya empezar. Ah, las gallinas también. Bueno, acá en una época eh, se podía tener gallinas en, en la ciudad, viste, en, en una casa. Ahora no, no podés tener. Te denuncia el vecino y no podés tener esto. Eh. Gallinas, es otra cosa, ¿viste? Bueno, vamos a trabajar con los millas Ahora los muestro acá. Mis pelos son. ¡Ah! Porque vos sos bien español. Entonces, dile, bueno, yo no sé a quién heredé. De... Mis, sí, de los italianos, de los españoles Mis pelos, pero Bueno, vamos a trabajar con La, la Jimmy, Jimmy eh, Vamos a ponerlo así Porque así tengo la paleta acá Siempre cuando trabajo Con los Jimmy, trabajo con la paleta Para no tener Errarle tanto al color eh. Bueno, ahí está Están todos acá Ah, mira bueno, y esto acá. Un vaso con agua tengo ahí. Bueno, y blanco. Como ya no me queda blanco, vamos a usar un blanco. Siempre hay que tener un blanco extra. ¿eh? Siempre tienen que tener un blanco extra profesional. Uh, sin, ah, sin arte Hola, buenas tardes. Ah, ¿cómo andas, Zingar? Bienvenido, bienvenido. Ah, mirá. Sí. A ver, para. A ver, me envió una foto acá, Granada. Ahí la voy a ver, ¿eh? Ah, ¡ay, qué bonito! A ver. ¡Ah, la gallina! Perdón, Zingar, bienvenido. ¿eh? Andamos bien. ¡Ay, qué bueno! Bueno, me alegro. ¡Uy, uh, qué carucha! Estoy mirando la gallina que me mostró Granadina. ¿Qué me pasa? ¡Genia! ¡Ay, gatos también! No, qué bonito! Mirá qué patio hermoso tiene. ¡Ay, el perro! Gracias, granadina. Hermoso. Oh, qué hermoso lugar tiene. Me voy yo, eh, para allá. ¿Cómo andamos, Singar? ¿Bien o más? Bueno, vamos a trabajar así. Ah, lo que les decía, siempre tienen que hermosa la casa de granadina. Ya me voy para allá. Ah, acá hace un frío. Así están lloviendo todo. Bueno, siempre que usen témpera o wash, ¿eh? tienen que tener témpera extra blanca. Andamos bien, no te andamos tan bien, ¿eh? Sin gar... Ah, sí. Bueno, eh, yo uso siempre el alba, porque es mucho más. Cuando quieras, puedas venir. Ah, hermoso, hermoso tu lugar. Gracias por las fotos y se agradece ¿eh? tu, tu buena predisposición. Bueno, siempre tienen que tener blanco porque no da basto, sino los que te traen de fábrica siempre son dos. Por lo menos en este o uno. Bueno, acá tiene un poquitito. Bueno, vamos a trabajar acá. Tengo un lío con esto. Primero voy a sacar los colores. Voy a usar un amarillo. Acá. Este tiene blanco. Ahora se los muestro. Así que, Singer, acá está medio sucio. A ver. Bueno, eso también. Siempre tienen que limpiar las, eh, lo que es la espátula. Porque una pizquita les puede arruinar el trabajo. Tenía como un azul. Ahí está. Bueno, vamos a. Qué bonito para pintar ahí. Está hermoso tu casa. Me pasan las fotos a mí. Y. rico Bueno, lo, yo lo tapo siempre porque acá hace mucho calor con la estufa. Lo cierro nada más. Bueno. Vamos a usar un amarillo. Este era el boceto. ¿Ven? Vamos a ver, nunca salen iguales los bocetos, pero voy a tratar de que más o menos manejarme con los colores. Este lo hice con lápiz, hice varios, hice dos bocetos, pero me gustó este. Es mucho más las cosas mías. ¿Eh? Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta es cómo manejan, eh, si no se animan. Ahí está. Lo que voy a hacer es sacarle el papel, porque a mí me gusta así, porque queda... Eh... Pero ¿qué pasa? Me duele mucho la mano después, porque está muy alto el blog, entonces no, no me conviene tener. Ven con una espátula sacó el, el prensado, está prensado, se puede usar ¿eh? así también. Cuando sea más chiquita la, ya gaste más los papeles, ahí puede usarlo directamente con el prensado. Bueno, ven, el papel que estoy usando es este mis Media, ahí está, eh, de Hanne Muller. Es muy buen papel, sirve para. Es 30x40 y sirve para watercolor, wash y acrílico. ¿Mm? Es muy lindo eh, papel este. Tiene 310 gramos. Vamos a trabajarlo más claro primero. Oh, no se me va la tos, ¿eh? ¿Vieron? Ahí está. No se me va la tos, es terrible. Bueno, vamos a trabajar esta zona blanca que hay acá. Ahí le re es como un amarillo, pero lo voy a poner más blanco. Bueno, ven. Ahí está. Como no van a, todavía no voy a hacer el trabajo. ¿Ven cómo mezclo? Lo voy a poner bien claro porque esa es la parte más clara que tiene el trabajo. Una de las más claras. Y tengo que calcular más o menos cuánto voy a gastar, porque es todo esto A veces es importante eh, hacer un cálculo a ojo, porque después no no, no se puede, ¿viste? Ah, mira, y sin yo he pasado por el canal de él. ¿Eh? Voy a chumiar una cosa. Sí, yo he pasado por el canal. ¡Uh, ¡Oh, Lauzy! ¿Cómo andas, Lauchi? 76. Ah, lo vamos a recomendar a Lauchi. Ya nos ponemos a pintar. Lauchi tiene un canal y Singap también, me parece. Vamos a recomendar. ¿Qué cuenta, Lauchi? Recomendar a Lauchi. No, es en minúscula. Sí, también, ahí lo voy a recomendar. Bueno, ahí va recomendado um, Lauchi y lo vamos a recomendar a, um, a Singart, que hace unos trabajos maravillosos. Lauchi hace acuarelas, así que pasen por su canal. Y también vamos a recomendar... Ah, sin... ah gracias. A Singar. Ah, es re fácil. Singar es. es... Hace... Singar hace unos trabajos también. Marav... Ahí me ha recomendado, maravilloso. Y Lausi hace trabajos con acuarela. Así que van recomendados los dos para que pasen. Es muy bueno, sí, sí. Sí, eh, Lausi está a la mañana. Por lo general. Y hace acuarelas. Y Singar mmm, también. Pero él me parece que está. La, qué, ¿En qué horario está Singar? Es muy bueno. Sí, sí. Es muy bueno. Son muy buenos. Bueno, ahí los recomendé. Porque a veces. Como no pueden poner unos. El link ni nada. Eh, entonces los recomendé. Bueno, vamos a trabajar acá. Ahora sí, una vez que mezclamos, ¿ven? Yo puse tres gotitas porque es para un espacio grande. Bueno, vamos a trabajar con zoom. Ahora sí. Bueno, estoy trabajando con un pincel número uno, ¿eh? Este trabajo va a llevar tiempo, porque es bastante grande. Hago digital. Hace rato no hago tradicional, pero debería. 6 p.m. Ah, horario de Colombia. Bueno, ahí está. Singar está haciendo ahora digital y está a las 6 p.m. Horario de Colombia. <laughs> Ah, Granadina, sí. El otro día estaba haciendo un paisaje, Lauchi. Hermoso. Lo que pasa que lo nuevo es el... Yo soy grande, ¿no? Lo nuevo es el... lo que es digital. ¿Viste? Bueno, ahí y vamos a trabajar acá. Esa es una transparencia. Entonces acá. Puedo usar un pincel más grande. De momento cenando. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué habrá hecho de rico? No saben lo que cocina. Granadina. Yo almorcé un poquito, ¿eh? Porque dije. Y largué retarde, tres y cuarto. Bueno, ¿ven cómo yo voy trabajando los planos? No se me va la tos, pero bueno. Luego seguiré pintando. Ah, qué bueno. Después, si querés, me pasás, me mostrás mañana o cuando tengas. Buen provecho, buen provecho, Granedina. Acá te dice Lauchi. Yo estoy con los espaguetis para cenar. Ah, uh, con Lauchi hemos hablado estas mañanas que el sábado y domingo que yo no, no transmito de sus hormigas. Nada no, más hablado de arte. Bueno, ven cómo trabajo las partes. Bueno, esa es una parte. Lo bueno cuando uno tiene el boceto es que te vas guiando un poco, no es... Nunca el boceto es tal cual, ¿eh? porque el tamaño acá varía. Le puse algunas otras cosas, otras formas, pero lo básico. No, no ven nada porque está muy claro. Acá, siempre de izquierda a derecha. Hasta que no es lo mismo un material que otro material. Por ejemplo, el wash que usé el otro día, ¿el cómo se llamaba? La otra marca. Eh, oh, me olvidé. Bueno, no es lo mismo trabajar con una Winsor Newton, con las millas, todas tienen sus manias. A veces tienen, son más luminosas, a veces son, eh, la superficie la podés trabajar mejor con unas que con otras. Las arte. ¿Cómo era? Eh, ay, me olvidé. Cabeza de chorro. Ah. Y hoy somos lunes. Uh, acá está re tranquilo. Ah, la no, sí. no, siempre que entren y yo los pueda recomendar, mejor. Bueno, acá vamos a trabajar con un rojo. Ah, los artesas. Las pinturas artesas son diferentes también. Es muy... Eh, cada pintura tiene, tiene una composición diferente. Entonces es muy importante que sepan... Vamos a sacar. Es un anaranjado. Vamos a usar este que es más clarito. Porque. Ahí está. Siempre, siempre hay que trabajar. Primero lo más claro. Y después lo más oscuro. Yo hago así porque. Por ahí no. Me, me es más práctico, ¿no? ¿Ven cómo mezclo? Ya. Pongo una gotita de agua. Ahí me pasé, ¿eh? venía con todo el agua. Mezclo bien. Voy a hacer esta parte acá. Igual. Me parece que le voy a poner un poquito de blanco. Para que no haga tanto contraste. Bueno, el tema es. Eh, las artesas son muy. Gracias. Bon Profit. ¡Ah! <laughs> Lauchi es un copado. Por ejemplo. ¿Ven? No sé si ahí están mirando. Ahí está. Vamos, es medio grande el papel. Bueno, tengo trabajos más grandes. El otro día fui a escanear un montón de trabajos y unos grandes de 35 por 50. Y no te los... Te los tienen que dividir, es un problema. Entonces, este tamaño es grande y no tanto. Yo siempre hago la línea primero y después trabajo arriba. ¿Mm? Así que, y a veces eh, lo veo al, al Lauchi, al, al ¿sí? pero ¿qué pasa? Entre que uno hace la comida y todo, el otro día me perdí de ver el trabajo final. Bueno, a mí cuando me. Ahí está. Esta parte sí va a ir, pero necesito azul. A ver. Acá tengo que empezar a. a trabajar las transparencias. Bueno, las transparencias son por. No es como la acuarela, que la acuarela es por veladura. Acá la transparencia es por, eh, por mezcla. Entonces, para armar una transparencia yo mezclo un color con otro. ¿Y qué estará haciendo de rico? A ver cenando debe estar haciendo eh, cocina bárbaro la nadina bueno ahí está ahí voy y faltaría esta parte porque puse mucho acá pero ahora lo voy a esta parte de acá Uy Emita, ah, oh, hoy voy a hacer este trabajo. Mira, es un boceto. ¿Para qué termino acá? ¿Qué tal Emma? Ah, gracias por estar Emma. El, eh, mira, hoy voy a hacer este. Este es un boceto. No va a ser tal cual. Pero si me lo puedo, lo termino hoy o lo termino el miércoles, no sé. Voy a hacerlo bien, bien. Porque tiene muchas transparencias. ¿Ves? Acá. Todo acá. Tiene un montón de transparencia. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar a trabajar con un azul. Porque las transparencias que voy a hacer. ¿Qué cuenta, Emma? Es de los bocetos que hiciste el viernes. Ah, no, no. Si sí, el viernes, ¿sabes qué hice al final? Hice la... con las acuarelas. No, y los hice a... el... el domingo. Domingo hice dos. Y me quedé con este. Porque dije, bueno, voy a armar. No, porque me, a mí me, me hallo más haciendo bocetos con lápiz que con acuarela. Entonces, eh, acuarela, porque me pidieron acuarela. ¿viste? Bueno, vamos a trabajar otro color acá. Yo le saco la tapa, le pongo la tapa. Porque ahora sí, tengo un problema porque tengo que trabajar con unos celestes. ¿Qué color voy a usar? Porque después me tengo que acordar. ¡Uh, Luisito! Espero estén bien. Saludos a los presentes. ¡Eh! ¿Cómo anda Luis? El domingo me la pasé estudiando por internet. ¡Wow! ¿En serio? Ah, tiene. Pasé estudiando por internet. ¿Qué cuentan? ¡Ah, qué bueno! Así que, ¿qué estuviste estudiando, Emma? ¿Y Luisito qué cuenta? Se va a poner a trabajar ahora, ¿no? Bueno, acá vamos a mezclar un azul. Luis se va a poner a trabajar. Acá voy a hacer la. Okay. Que muevo mucho, se. Ah, estoy estudiando, dice. Animación. ¡Ah, qué bueno! Es re difícil. Pero qué bueno, me alegro, Emma. ¿Y qué querés hacer con eso en, el, en la animación? Estoy trabajando, ya estoy trabajando, bien Luisito. Bueno, ahí lo que pasa que acá, a ver. Sí, es un azul. Espera. ahora tengo que armar todas las transparencias. Ah, mira, es difícil la animación, ¿eh? Pero no es imposible. El que hace videojuegos y todo es Sor Cartoa. Ahora está, no sé si está trabajando. Es, él trabaja además. Pero estudia. Y cuando entre Sor Cartoa te, le podés... Quiero aprovechar la animación para hacer mini cortos animados para YouTube. Ah, ¡Qué bueno! Sí, porque sos buena para eso. Pero es un trabajo, ¿eh? Hacer. Y tenés muchas vistas, ¿no? Bueno, ven ahí cómo se va. Acá no, porque acá voy a trabajar. Pará. Ah, mini cortos animados, mira. ¿Eh? Esto es verde, entonces vamos a hacer así. Por ahí tengo que ir rápido, pero no puedo ir tan rápido. ¿Mm? Qué bueno, Emma. A ver. ¡Oh! Siempre tan la pecera buena, de Chus donó Chus. unos bitazos. No, no sigas, sigas fumando, fumando, profe. Jeje, profe. es broma. ¿Cómo anda la Chus? Tan hermosa. ¿Qué cuenta? Gracias por ese aporte. Estoy fumando. No fumé nunca. No, me quedó. ¿Viste? No me, no saqué todo todavía. Es como que. Bueno, me estoy despeinada hoy, ¿no? ¿Qué cuenta la pecerita? Ah, la vamos a recomendar a mi amiga la pecera, que hoy no pudo hacer stream. Ya la ve el coche, dice, por fuera. Ah, vagonita. Por dentro también. Vamos a recomendar. Ya la conocen todos, pero... Pasen por el canal de la pecera. Para que puse. Ahí está. Uh, pasen por el canal de la pecera de Chu. No se van hermosas las cosas que hace. ¡Uh, diametral! Buenas tardes a todos. Buenas tardes, diametral. Gracias por estar. Eh, pasen por el canal de, de Chus, que es hermoso. ¿Se te perdona el pelo despeinado? ¿Ah? <laughs> me peiné, me peiné, pero no. Uy, entró diametral. Tiene razón él, eh, cuando dice que estoy despeinada. <laughs> ¿O oh, no? ¿Ven? Bueno, estoy gastando color acá, lo tonto. ¿Qué cuenta diametral? Está hoy está para pintar o no? O tiene mucho trabajo. Bueno, acá sí es un verde. Vamos a trabajar así. <coughs> estoy pintando y al mismo tiempo estoy usando una página para transcribir lo que hablo el micrófono en texto. Ah, porque si no se me hace imposible tener el teclado y el blog al mismo tiempo. ¡Ay, ah, qué bueno! Pero él es un copado de, de la tecnología, así que, qué bueno. Está full, dice la pecera. Bien, diametral. Y Chu también se iba a poner a dibujar hoy. Me dijo a mí. Más claro es. Pará. Tuve suerte la primera página que encontré. Funciona bastante bien. ¡Ah! Mira qué bueno. Sí, porque si no tenés que estar escribiendo y todo. ¡Ah, qué bueno! Acá está tranquilo porque. Hoy, primer día de vacaciones, hay de... paro, entonces no. Ah, le recogí lo de mi mami que te dije. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó al final con eso? Ah. Es lunes, empezar las labores, estudiar, trabajar, crear proyectos, de todo. Sí, hay que poner lo que se gana, ¿eh? Vamos, vamos. Ah, ah, y le recogí lo que. lo de mi mami. que te, Ay, ¿qué pasó al final? Nada, mañana lo llevo al centro médico. Que le hacen un cultivo para ver cómo le fue. Ah, pero ella se siente mejor, ¿no? Chus. No me gusta escribir tanto. A mí, la verdad, ahora sí. De lo que los textos son más largos porque estoy hablando. ¿Qué pasa que no visitamos a la peluquería, la verdad? <laughs> que sería un up para el canal. ¿Ah? Ya voy a ir a la peluquería. No, lo que pasa es que me... Yo me lavé el pelo y todo. Ah, bueno. Tú. Me lavé el pelo. Mirá las cosas. Ya sé, me voy a poner una peluquería. Ah. No, me lavé el pelo y después me pongo una villa así. Y se me desarma todo, viste, los rulos. Así que no me hacen reír mira, es terrible es terrible, es terrible viste y acá estaba están comiendo acá los chicos recién eh, granadina la Aji, ¿cómo era? Ay, siempre me olvido el nombre. la Uh, sería una actualización, una mejora. ¿Qué estás pintando? Contame. Hasta Luis. Acá estoy con las transparencias. Bueno, los planos van pasando así, entonces yo tengo que armar la transparencia. <laughs> qué aparato, qué. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Ah, porque se... tiene una para, tiene un... uh, nos va a volver loco. No, está contento, está contento. Está bueno. Se encontró un. Estoy pensando cómo improvisar algo y ver... ¿Qué sale? No, está muy, no estoy muy convencido todavía, pero bueno, agarré, agarré el blog. Claro, no te preocupes por eso. El tema es hacer algo. ¿eh? Yo improviso a veces. Viste que lo hago muy seguido eso. Pero acá con el color también estoy improvisando. Hice dos bocetos con lápiz, claro, pero la acuarela es mucho más para improvisar. Igual acá, ¿ves? Yo estoy haciendo una transparencia, tengo muchas transparencias ahí, así que estoy viendo. Está. Tampoco voy a respetar tanto eso, pero aquí ando pintando para despejar la mente. Estoy desde hoy de manera eterna de vacaciones, dice, de las noticias, de la tontería de las personas y del mundo. Así que desde hoy estoy en permanente trabajo artístico. Sí, es lo mejor del mundo. Sí, lo que pasa que sí, hay que tratar de... El mundo se ha vuelto complicado. ¿Viste? Se vuelve re complicado. El arte es lo único que salva. Yo, los peores momentos siempre. Vivos no eran. E igual soy muy esquemática. Improvisar solamente cuando hace la, los dibujitos para la azul ¡Ah! Yo improviso cuando hago los dibujitos para la sub, sí. No me voy a ofender, eh, para nada. <laughs> improviso cuando hago los dibujos, sí, para la sub. <laughs> no funciona bien la interpretación del texto, pero me estoy arreglando bastante bien. Pero no estoy usando el teclado. ¡Ah, qué bueno! Cheque bien que está ese programa. No veo nada. Tengo los lentes, ¿eh? ¡Ah! No, pero está bueno que improvisen. Yo improviso, aunque no crean, lo que yo hice acá lo hice ayer. Ayer me puse a dibujar. Y la parte de color la estoy respetando hasta ahí nomás. Se te, te entiende, dice eh? Granadina. ¿Qué habrá cenado de Granadina? Cocina tan lindo. Nos vamos para la casa de Granadina, ¿eh? Para ver más lejos, óptica catalejo. Ah, ok, mirá. Como, uh, bienvenido, dibujo yo. Gracias por ese fono. Gracias, gracias. Uh, dibujo yo. Acá estoy pintando, ¿ves? Estoy armando esta composición. <coughs> gracias, dibujo yo. Gracias. Ahí, eh, dibujo yo se puede unir al Discord que salió recién, también se puede eh, a Instagram, Laumeli, y a, con los comandos también se puede agregar a YouTube. Dice, yo hice video, 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 pero no comí en casa, que me invitaron, pero tengo comida para mañana. ¡Oh! Es lindo cuando uno lo invita le da más ganas de comer. ¿Viste? Mm. Qué bueno. Gracias por pasarte, dibujo yo. ¿De dónde sos? ¿De dónde será, dibujo yo? Ah, ahí está Instagram. Gracias, Luisito. Y está el perfil de Instagram. Para que vean más o menos lo que hago yo. Por eso, cuando vi tus audios y te dije que no estaba en casa. <coughs> perdón. Es que estaba donde me invitaron a comer. ¡Ah! ¡Qué bueno! Hola, ¿cómo andas? Qué bueno toparme con tu canal. Ando apoyando a Stream de Dibujo. Ah, qué bueno. Gracias, Dibujo yo. ¿Y de dónde sos? Ah, mira, de Argentina. Qué bueno. Gracias, eh, Dibujo yo. Qué bueno. Yo soy de acá del sur de Argentina. Pescadito frito, ¡oh, qué rico! Yo a la noche no sé qué voy a hacer, ¿eh? Ya, almorcé, así que ahora que dé ganas de comer. Bienvenido al canal, yo dibujo yo. Ahí te da la bienvenida nuestro amigo, acá la gente que tengo, que es hermosa, que tiene un humor y un son unos divinos. Así que bienvenido dibujo yo y tenéis canal de en Twitch o no, bueno, ahí se una, vamos a trabajar acá. Ahí está. Estoy trabajando con las Wash Shimi Jimmy shimi Porque las tengo que terminar Qué rico con limón Oh Y vos dibujás Dibujo yo Guión bajo yo Debe dibujar él, ¿no? ¿Qué vas a preparar, Laura? ¿Una pizza seguro? <laughs> Así pones, tiras tira la prepizza y tomate tipo queso. Y eso se le tira un pincel chiquito número 3. Ay, no. No, si sí, cuando yo hago pizza, las hago yo. Hago la prepizza y todo, pero estoy muy vaga. Estoy muy vaga. No tengo ganas de, de cocina. ¿Cuál Jimmy? No, Jimmy. Milla Jimmy. Jimmy. Milla Jimmy. No, sin mirá. va a decir y esta qué loca que está Jimmy es un amigo Jimmy <laughs> no es eh, Jimmy Milla Jimmy antes tenía otro nombre que era R no sé cuánto la habían puesto los chinos viste ahí está estoy armando ahí es un Lleva mucho tiempo el armado de las transparencias, ¿eh? No es tan fácil. Cocina algo con el picante, ese que tanto te gusta. Ah, bueno, picante con pollo, picante con coso. Todo picante. Es re rico. Pero no cualquiera, ¿eh? Tiene que ser el... El jalapeño o... Ahora lo tengo en seco. Me marea. Tengo que corregir ahí un color. Estoy pensando. Viste que Diametal se queja porque tiene que escribir. Pero es cierto, uno o pinta o escribe. O pinta o lee. Con dulce de leche picante, con lemon pie picante, con está? Hay chocolate con picante. Pero más lo usan en, en Estados Unidos. Tienen una. Hasta. Chocolate con picante, ¿viste? Eh, sí, pero hay una industria de eso. Si cocinas algo para mí, dale picante, porque me lleva directo al baño. ¡Ah! ¿Viste? Sí, es bravísimo. Pero es costumbre. Ahí estoy corrigiendo el color, ¿ven? Porque quiero mostrarles cómo va aquel dibujo que estaba haciendo en crayones. Para que lo, los vean. Pero, ¿dónde te lo mando? Como un mensaje privado. Claro, mándamelo como un mensaje privado a Instagram. Mándamelo ahí y yo lo muestro acá. Ah, ¿lo terminó Luisito? Avísame cuando esté. Háblame en serio a mí. El picante no me gusta. Ah, pero es re bueno para la salud. Es muy bueno. Bueno. Para que acá es un azul. Mirá cuántos colores saqué. Esta parte te vuelve loco. Ah, sí, que me avise Luis, así yo lo muestro. Porque hace rato que está trabajando, ¿eh? Le falta mucho. ¡Ah! Pero cuando lo termines, me lo mandas a Instagram y yo lo muestro acá. ¿Mm? Dale. Se los puedo pasar a todos a, también al Discord. A los chicos. Dale, dale. Llevan, algunos trabajos llevan mucho tiempo. Todavía no está a diametral. ¿Viste? Te, te quieren ver todos tus trabajos. Bueno, a ver, espere. En serio, hasta he dejado de tomar leche, las comidas más sabrosas, porque me caen mal. Ah, mira. Si sí, yo chocolate no puedo comer, por ejemplo. Ya no. Con lo que me gusta, ¿no? Hay cosas que no como. Pero bueno, viste que es así. Pero yo, porque soy grande. Hermosa lao. ¡Ay, ¡Ah! Lunita! ¡Nutella! ¿Qué hace la hermosa Lunita Nutella? ¿Eh? ¿Qué cuenta de lindo? ¿Cómo va la universidad? Acá Emma anda, me está contando de que hay cosas que no puede comer. Acá andamos, Lunita. Andamos medio trabajando el color porque tengo muchas transparencias. Arropadita tomando café. Jaja. ¡Ah! ¿Hace mucho frío? Ah, acá llueve. Está nublado. Y dice que va a llover toda la semana. Ah, cuídate, cuídate del frío. ¡Ah, qué bueno! El lunes dice, el próximo lunes inicio la U, la universidad. ¡Qué bueno! Porque están de vacaciones, ¿no, Lunita? Ah, el domingo cumplo 18. ¡Ay, oh, qué bueno! Va estar más grande ya. Es una niña. ¿Y Emma cuánto tiene? Es una nena, sí. Es una nena. ¿Y cuántos años tiene? Hermosa es eh, Lunita, Nutella. Emma no sé cuánto tiene. ¿Cuántos años tiene Emma? Es jovencita, sí. Siempre pasa por acá. <coughs> Esa edad. Me acuerdo que yo a, a Bellas Artes iba a los 17. Era mucho más jovencita. Pero... Ya es mayor de edad, al menos en mi país. Claro, eh, por ejemplo, eh, Emma dice, le dice a Luneta Notela que ya es mayor de edad. Sí, acá los 21 dicen, pero los 18 ya los 17 votan. ¿Viste? Ya seré mayor de edad. Ah, un oh, más responsable. ¿Eh? Ah, ah, es cierto que tenés el mismo, la misma edad que mi hijo. Sí, me alegra eso, Emma, que estás haciendo, porque sos muy buena con eso. Eh, ojalá te vaya re bien, en serio. Cualquier cosa que dudes acá o preguntes, le podés preguntar a Luis, a Sor Cartoa, que está en el disco. Sí, uno. Y me hace todo acá. Hace todo el. Él me maneja todo lo que es el. todo lo, todo el... todo el setup, todo. Y sí, si no, yo. ¿Te imaginas? Malísima yo. Uno, uno, es ¿eh? más, no. No. Buah, la música que tenga. Setup, Setup. Ah, sí, él me maneja todo eso. Bueno, vamos a usar acá un poquito de este amarillo. Mm. Lunita. Claro, está en una comunidad de artistas. ¡Qué viva. Claro, está, esta es una comunidad de artistas. Que viva. Eh. Está recopada Laura. Oh sí, estoy copada. Sí, porque ahora este trabajo lo voy a... En realidad estoy haciendo trabajo más eh, Voy a ver cuánto me lleva. Entonces los puedo poner en eh, market, Marketplace. Es así se llama. Que ahora sale en Instagram. A ver, para, yo te digo. ¿Viste diametral en esta página? Está ahí en el Instagram. Márquez. Bienvenido, Alú Malboro. Hola, bonita tarde, saludos desde México. Uh, Alú, bienvenido a Babi Kiwi. ¡Oh, bienvenido, Baby Kiwi, Olis! <laughs> bueno, después le pasó, ¿viste? Demetral, vos entrás a. El... Ay, pero vos no entras en el Instagram. Bueno, pero en el mismo Twitch, eh... bienvenidos. Sí, bienvenidos sean, bienvenidos a Luke... Marlboro, no sé que es de México, y también bienvenido Babi Kiwi. Que, ¿De dónde es Babi Kiwi? Babi Kiwi-fat. ¿De dónde son? Bueno, vamos a. Ah, le decía a Diametral que si van, Marker Place. Ahí tengo también oh, trabajos. NFT. Dime, pato. Me gusta el nombre pato. Ah, baby kiwi, pato. ¿De dónde sos pato? Aluc nos dijo que era desde México. ¿eh? A ver. Y yo estás... Ah, yo también soy de México. Si no han venido los mexicanos por acá. Son recopados los mexicanos. Hay un. Acá hay un hombre mexicano que pinta arte Mario. Es muy bueno. También es de México. Tiene... Es tan bueno. Sabe un montón, mira. Me acordé de él. Bueno, ahí... No fumo, ¿eh? Así que no me digan nada. De la parte de Querétaro. Ah, eh, Pato es de la parte de Querétaro. Así se dice. Sí, yo soy del sur de Argentina. Por eso hace tanto frío acá. Sí. Hace bastante frío acá, ¿viste? Ah, eh... ¿Tú eres de Argentina? Sí, del sur de Argentina. Estamos eh, cerca de... Yo vivo acá en... En Río Negro, en un valle, un valle, así que hay montaña, hay bardas, hay río, se me ahoga con la saliva, tenga más cuidado, ¿eh? No, no, lo que pasa es que estoy, todavía tengo tos, ¿viste? No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Para. Estoy viendo los colores. Estoy trabajando acá. Ahora les muestro con este material. Este, este, esto de acá. ¿Ves? Es muy pesado. Estas son las. Eh... Milla, Jimmy, que son en las, unas guache eh, chinas. Pero están muy buenas porque te, tienen 55 colores. Ah, apenas está haciendo frío. Ah, mirá, es lindo allá. Acá sí, acá hace frío. Hoy está lloviendo, ¿viste? Bueno, vamos a trabajar acá este tono que es. Estoy haciendo los tonos. Como tengo muchas transparencias, estoy haciendo todos los tonos mezclados. ¿Mm? Bueno. Y se me arma lío, ¿eh? Pero voy despacio. Porque si yo hago un plano de un color, después tengo que mezclarlo con otro color. Entonces, vamos a hacer este plano acá. Para que voy a sacar el agua, este Ahí. ya comió. Sí, sí, almorcé. A veces no almorzaba el año pasado o a principios de este año. No almorzaba porque pasaba de largo. Te acordás? No sé si vos alguna vez pasaste, pero no, sí, almorcé. Vamos a trabajar acá. Vamos a poner un poquito de blanco nada más. <laughs> Qué bonito. Uy, uh, están todos hoy. Lunita, Emma, todos los chicos, Pato. Bueno, este color es mucho más oscuro, pero no lo voy a... Tengo que trabajarlo. A ver, es bastante. A ver, para. Es toda esta parte. Uno tiene que usar más o menos muchísimos colores. Ah, sí, viste. No solo que tenés que mezclarlos, porque es un plano con otro plano y así. Bueno, ahí va. Esta parte siempre hay que armar la cantidad de color por ejemplo si yo quiero pintar toda esta parte más o menos tengo que calcular qué complicado yo te... apenas comí no había comido ah pero a veces uno necesita comer todo todo el... a cada rato por ahí si haces dos comidas bien hechas está bien pero si no se desgaste no necesitas, por ejemplo, caminar. Si no salís a correr ni nada, no necesitas comer otra vez. ¿eh? Es seguro. Si sí, viste Granadina, esta parte es complicadísima, pero eh, va a quedar lindo cuando tenga todas las transparencias. No, no ahí te muestro. Sí, uso un boceto, hice un boceto, ¿ves? Pequeño con, con lápiz. Solo comí chorizo con queso. Ah, bueno, pero capaz que si no tenés mucho desgaste, no importa. Y un poco de pan. ¿Mm? Bueno, ¿ves? Entonces ahí igual tomate algo calentito. Este es un boceto nada más. Con lápiz. Y lo que pasa es que acá no va a salir igual, ¿eh? Es diferente el material y todo. ¡Uh! <coughs> Mira, llevo una hora y cuarto y estoy en esta parte nada ¿no? más. No importa. Así, ah, granadina. Y pato que anda pro, pro, preocupado por la comida. Lo que sí, por ejemplo, yo a la tarde, los leones, cuando comen, duermen. ¡Ah! Oh, es cierto. Claro, cuando son jovencitos se comen todo, ¿viste? Yo lo hago el boceto y luego remarco el boceto. Ah. Es cierto, cuando uno es jovencito, si trabajas mejor come, come luego. Claro. Porque si no te agarras sueñito. Mira, acá granadina sabe mucho. Es cierto, sí. A veces cuando uno trabaja. Yo, por ejemplo. Uh, Bienvenida, gracias por ese follow, Mireille. ¿De dónde sos? mire, mire está bien dicho, y 67 ahí me le re, Ven, como estoy haciendo tanta transparencia y se nos fue. Granadina diametral que tiene el aparato ese le, le desconectó. ¿De dónde será? Mira, ahí. Eh. bueno, acá tengo un problemita, eh. Para. Claro, cuando uno trabaja mejor no comer mucho porque ven que le re entonces tengo que pintar todo el plano. No sé de qué aparato estás hablando. ¡Ah! Viste que te dije que adelante en Twitch. Tengo la página de, de Merker Place. Porque escaneé unas obras y las puse de ahí. Bueno, vamos a limpiar bien el pincel porque vamos a... Del aparato ese que te que escribe. <laughs> que le escribe todo. Yo sé que fuma, Lao. No, fuma arte. Sí. No, jamás fumé. Yo puedo decir que tomar no me gusta tomar. En una época tomaba una cervecita con una pizza, una cosa así. Viste, un, un sábado. Después dejé, no me, no me caía bien, pero una así, chiquitita. Yo lo que no entendí es si estás. Después logras vender las obras si tienes que destruir el original. No, no, no. Oh, no. No destruís el original. Ese es original. Hola, Ángel. ¿Cómo anda, Ángel? ¿Qué pasó? Se nos fue a Escandinavia. ¡Ah! Bienvenido, Ángel. No, no destruís la obra original. Esa, la original, es la... El escaneo. Porque esa está registrada en la bloche. Estuvo el malito... Ah, yo me imaginaba... Dije, no, se nos fue de vacaciones. Y... Yo decía, qué raro, porque... Vieron que pregunté por Ángel. ¡Qué raro! ¿Qué le pasó? decía yo. ¿Qué pasó, Ángel? Contanos, la idea es que sea la única copia. Ese es el sentido del NFT. Claro, esa va a ser la única copia. Sí. Claro, la escaneada. Y qué estuve, malito. ¿Y cómo estás ahora, Ángel? Le estamos preguntando a Ángel porque hace como un mes que no, no aparece por el canal y nos preocupamos. Yo le mandé un mensaje y dije: ¿Qué le habrá pasado? ¿Y qué te pasó? Contanos. ¿Qué la.? ¡Oh! Ya bien, yo me imaginé porque en un momento él tenía tos, estaba como yo y dije capaz que se fue de, de vacaciones solo unas semanas por dios sí ah bueno se te extrañó un montón ángel además nos preocupamos Luisito está por acá también y preguntaba, Luisito anduvo preguntando por otros canales y todo la única copia existente el original es papel por ende no debería existir ah esa parte no la sé yo diametral, como es. Ya me voy a enterar. Uy, qué bueno, qué bueno que está. Y bueno, ¿cómo te sentís? Gracias, diametral, eh, por, ¿eh? Diametral está acá. No sabe que Ángel estuvo casi tres semanas que no venía. ¿Y, ¿y cómo andas ahora? ¿Y ¿Qué te pasó? Hola a todos, dice, ay, pobre, está re pachucho. y Yo le dije, yo creía que le habían suspendido internet, pensé muchas cosas, pero dije, bueno, deberías averiguar bien, Lao. Sí, el, el que tiene, es el escaneado, es el que tiene prioridad, parece. Yo te digo, me parece. Ah, pobre. Después de la víbora esa dije, no lo habrá picado, pero andabas mal de la gripe, ¿o no? Que te tuvieron que internar, Ángel. Pobre. Nuestro compañero de... Si a, todos los días está acá, estaba. Yo dije, bueno, va a volver ahora en vacaciones. O no tiene internet, o está enfermo realmente. Fiebre, pero no fui al médico. Ah, ah yo tampoco fui al médico. Sería pena destruir el origen. Claro. Sería una pena destruir lo, lo original, dice. Sí, Granadina, pero no sé cómo es. Eh, como yo no lo manejo eso, lo maneja mi hijo eso. Entonces yo. Porque yo no entiendo mucho, ¿viste? Así que con fiebre. Bueno, eh, después de que te enfermaste vos, Ángel, me enfermé yo. Y estuve, pero no tomé nada. Tengo un poquito de tos, pero muy poco. Y, pero mejor no ir al médico. Claro, yo no fui al médico. Sí. Y me tomé té, limón, miel. Eh, hice, estuve, ¿cuántos días estuve? Una semana, ¿vieron que estuve pachucha? Sí, y tuve fiebre también un poco, pero bueno, acá estoy. Somos antimédicos, por Dios. Sí, porque yo en mayo estuve mala, pero con tos nada más, claro. No, no, no es que. Yo soy. Mi abuela, por ejemplo, mis abuelos se curaban solos, ¿viste? Eso sí, una gripe siempre tenés que darle tiempo. Un refrío, pero no fue gripe lo mío. Fue refrío. Y vos, Ángel, fue resfrío, ¿no? Venías medio mal, ¿eh? ¿Y cómo andan los perritos? Ah! Yo en mayo estuve un poco de mala de la tos. Solo fui a la farmacia por un té por mi madre. Pero el farmacéutico no me paró la bola. Ah, no te dio hola. Y vas a... Te dice... Claro, y vas y a... te dicen eso, sí. Tal cual, Granadina. ¿Cómo le explicas los síntomas? Esos colores se ven muy tropicales. ¡Ay! ¡Uy! Ah, Emma, te presento a Ángel, que siempre él está en el canal. Siempre apoyando el canal... Y estuvo enfermo. Ahora me tengo que poner al día. Me perdí muchas clases. ¡Ah! Sí, te perdiste. Ya te voy a contar por privado. No, no te perdiste nada. ¿Y qué? ¿Estuviste en cama solo? Así, té, cama. Bueno, pero ya estás mejor. Sí, estoy tropical acá. Pero no te creas que te perdiste tanto, ¿eh, Ángel. Eh, hice algunas cosas con otras, eh, wash, las artesas. Pero por ahí las puedes ver en, eh, en YouTube. Hice, pero, pero sigo ahora con las millas. Bueno, vamos a trabajar acá. Y hoy estoy lerda, ¿eh? Es que no es el trabajo del farmacéutico hacer eso, es el trabajo del médico. Claro. Ah, ese pincel. Claro. Yo, nosotros, nos, por el refrío, eh, caí caímos todos acá. Pero bien, yo estoy re bien. Tengo un poquito de garraspera. Eterna las millas, sí. <laughs> Se extrañaba, ¿no? ¿Extrañabas? ¿Qué? ¿No mirabas internet? Nada. Ah, porque estaba... no estaba en el taller. Ahora te tenés que cuidar, Ángel, ¿eh? Yo me cuido de los... de los fríos, ¿viste? De maravilla. Ah, las hierbas de la abuela, dice Granadina. Granadina tiene muchas plantas y cosas. Dormir y leer, nada más. Claro, hay que descansar. Es tal cual. Y ahora dibujar. Pero ahora ya estás como... O estás medio débil. Viste que por ahí uno se pone débil. Bueno, qué alegría que estés bien. Yo dije, está de vacaciones. No le anda internet. Y después dije, estaba medio pachucho. Pero no creía que te habías enfermado tanto. Así. <laughs> Dormir, leer, nada más. Ya, ok. <laughs> y reír. Ser feliz. Ah. Acá, ah, te presento a Ángela Granadina, que ella ya entra en el canal, él, ella me veía en YouTube y ahora entra acá a Twitch y yo estoy muy contenta. ¿eh? Se nos ha, ha suscrito al canal, así que, bueno, el Diametral volvió, pero el Diametral no estaba enfermo, ¿eh? tenía mucho trabajo, parece. Yo mejor no opino porque no es un tema que se pueda tomar. Claro, muy bien. Me parece bien. Eh, eh. Además, no es un tema que cada uno tiene sus posiciones, son todos adultos acá, tomadas. Y sí, eh, y está bien, eh. es reubicado diametral. Me parece genial. y respetamos la posición de cada uno también muy con... y yo muy contenta Ajá. bueno ven acá esta parte ahora voy a agrandar voy a poner el plano general para que vean ven ahí está qué bueno qué bueno uy hoy estamos y estaba Luis también. No sé dónde está ahora. Se nos fue. Bueno, acá tengo dos problemitas. A ver. ¿Qué me perdí, dice Ángel? <laughs> no, no te perdiste mucho. Todavía siguen viva las, la, mira, las Jimmy, La Jimmy, no, las millas están intactas, mira. Increíble. Bueno, acá tenemos un plano y acá tenemos otro. Vamos a ponerle un poquito de verde ahí. Hoy tienes boceto. ¡Ah! ¿Viste? <laughs> sí, porque estaba trabajando sin boceto y no se puede trabajar sin boceto. ¿Viste? <laughs> qué lindo, qué lindo verte. Pero, uy, uh, yo digo, ¿será no será? <laughs> yo dije, no, se nos fue por otros canales. <laughs> se cansó de nosotros. Y se fue por otro canal <laughs> a ver algo más interesante, <laughs> viste vos, y porque la gente cambia de opinión también, ah, pero por ejemplo en la me pasó La que va a aparecer en cualquier momento es, eh... adivina quién también, le... no sé qué le pasó, le mandé un mensaje, pero espero que no sea de salud. Sí, hoy estoy con boceto, ¿viste vos? Estoy... Hoy estoy, estoy media pachucha, no, el... empecé. 10 minutos tarde hoy. Y con este pedazo de acá llevo una hora y 33. Haciendo transparencia acá. Igual, cuando no haces boceto estará de vacaciones. ¿Tapa? Sí, porque tan mira, tan bonita. A veces uno viste los extrañas porque se pasaba todo el tiempo, pero tenía problemas una prima, me acuerdo. Entonces no sé qué le habrá pasado. Una prima de ella. Claro. Esperemos que no, que sea una cosa así, que sea de vacaciones. Por ahí uno también se cansa de lo... Uno va y va picoteando por un montón de lugares, pero... Eh, Viste, si es eso, bueno, cada uno tiene decisión. Eso yo... No... Vos no podés manejarle la vida a la gente, para nada está bueno se trata de eso que uno puede ir a cualquier canal así que después de la víbora yo dije no lo habrá picado la víbora hoy vi tu mensaje en Insta. ah viste te lo mandé te lo mandé te lo mandé hace tres semanas porque yo dije qué raro Bueno, menos mal que estás bien. Y te agarraste a la cama y dijo, no me mueven de acá. <laughs> Qué locura. Pero venía medio así con la salud, Ángel. Ahora se tiene que cuidar. Me ha dado tiempo a pensar mucho. Ah, está bueno. ¿Y qué leíste en esos días? Ah, acá Granadina, 123, española. No sabes cómo cocina. Es un espectáculo. Cocinera de alma, mira. Y pinta también. Y mmm, Ángel también. La, la presento a, a Granadina. Ángel de Burgos también. Él es un artistazo. ¿eh? Tiene unas cosas. Tiene Instagram. El Instagram de Ángeles, eh, Ángel es Ángel-Orozco Sanz. Así que me ha dado tiempo a pensar mucho. Está bueno eso. A veces, viste las cosas. Leí novelas de amor. ¡Ah! Y desamor. Pero no pensar mucho. Para no pensar mucho. ¡Ah! Es un romántico. Ángel es, es muy especial. ¿Mm? Bueno, lo extrañamos un montón. Pero bueno, yo decía, si se fue, no importa qué va a hacer. Pero lo extrañamos. ¿Mm? Mientras esté bien. Qué bueno que estás bien ahora. Bueno, acá vamos a hacer oh, otra vez sacar color. Bueno, vamos a... ¡Oh! Y acá estamos románticos, eh. Mirá, ahora te muestro. Les muestro a todos, a ver. Ah, y acá, eh, Diametral también volvió en, las en vacaciones, así que chocho, nosotros todos. También entró más gente. Bueno, ve, quedó, está intacto. Le tengo que poner un poquito de agua porque vaca, le puse y no las usé la semana pasada. Pero no, duran muchísimo. Y acá tenemos. No sé si estabas vos cuando puse lo, la música de los 70. Qué bueno, qué bueno. <coughs> Uy, Luisito te estaba extrañando. Y ahora no sé dónde, si Luis eh, se le cortó la luz o algo, o dónde andará. Porque andaba preguntando, ¿viste? Cuando, te, cuando entre y te vea, va a decir, ¡Wow! qué bueno. Esas pinturas te están durando porque son una, unos potes enormes, claro. ¿Sabes cuánto tienen? 30 milímetros tienen, por eso. Me están durando un montón. Cho, chocha. Y los, viste, diametral, los Winson tienen 14 milímetros. Y para hacer fondos y todo, gast y se gasta. Yo usaba para los fondos de los Winson, ¡uy, como ¡Muy buena ¿Cómo como ahí lo, bien Ahí lo recomiendo, como bien eh, ahí, ahí voy. Bienvenido. Termino esta parte y ya lo recomiendo. Pueden pasar por el. ¿Y tiene canal como bien Sí, o no. Me parece que sí. Como Que En paz descanse, la que... ¿Ah? <laughs> ah, se acordó que yo tenía la que... Bueno, la vamos a recomendar a Jomavial. ¿Por qué él está en el Instagram? Yo lo he visto, pero también tiene canal o no. Joma Vial, me parece que sí a Joma Vial. Tenías canal, ¿no? Sí, por eso. Tengo canal, claro, él tiene canal en Twitch y lo vi ayer, me parece. Por Dios, dice. Sí, si la vamos a recomendar ahí para que pasen por su canal. Lo que yo vi en Instagram fue unos dibujos muy lindos. Y me parece que sí, si él estaba, no sé si hoy estaba o ayer en Twitch. Ayer, me parece, que le hicimos un ray. Ah, algo. Mira, se me despistó. Pero pasen por el canal de vial Él trabaja. No sé. Lo que vi fueron unos dibujos muy buenos. Así que también tiene Instagram. Así que recomendado, recomendado que pasen por su canal. ¿Mm? Bueno, voy a trabajar acá. Es que por ahí uno conoce tanta gente, se despista, ¿viste? Disculpame, pero ahí estaba recomendado. Así con y ahora eh... que en paz si Sí, no la mira se ríe acá. Se defienda, me tienen que defender. de se ríe y dice que pan descanse las coneta que. Las usé una, una vez, dos veces. Bueno, ya las voy a agarrar. Ya. Casi elimino el. tenía un color. ¿Se acuerdan el? <laughs> tenía un color uh, eh, un rosa. Casi lo destruyo el rosa. <laughs> Me lo gasté todo. Así que, Jomabial, gracias por pasarte. ¿eh? No sé si está. Gracias, gracias por pasarte. Pero, eh, ¿tradicional haces o no algo? Gracias por pasar. Ah, no, claro, haces digital. Lo que vi era digital, pero unos trabajos muy buenos, con muy buena línea. Unos, retra unos retratos. Vi. Es que hoy todos usan. Ojo, hay gente que trabaja al... lo digital, genial. ¿Viste? Y yo soy de otra época. ¿Qué va a ser? Ya me voy a pasar por tu canal. ¿eh? Es que a veces no me da. Los únicos días que puedo son los fines de semana. ¿Viste? Y por ahí me pierdo. Por ejemplo, ve Matsu. Yo lo quiero ver, pero justo están acá en este horario. Y por ahí se me complica. ¿Viste? ¿Querés ver a alguien que... No, sí, ya. ¿Qué días estás? A ver, decime, así le digo acá a los chicos. Porque ahora si te ven te pueden agregarte, Vos, George, ah, bienvenido. ¿Cuándo estaban los abstractos? Ah, ojo, ojo astral. Me parece que es un bot. Ahora vamos a ver. Ese Picasso fue un excelente genio. Ah. Vos, George. Bienvenido vos, George 2021. Y ojo astral, no sé, a ver, no se me olvidó el horario: lunes, miércoles y viernes. Ah, bien. Bot. Ah, ojo astral es un bot, para. Vamos a... ¿Quién me puso? Yo un bot. Ah, yo un bot, por Dios, dice. Ah, bueno, menos mal. <laughs> si no, pff, ¿cómo andas, Ojo Astral? No, porque como pusiste eso, yo dije, no, es un bot. Ah, no, no, te salvaste. ¿Qué haces ahorita, Lau? <laughs> ah, les muestro. Perdón, ojo astral, bienvenido. Estoy armando, ¿ves? Este boceto acá. Lo que pasa que me está llevando mucho tiempo. No es un bot. ¡Ah, buey! Pues, se salvó, se salvó. Bienvenido, ojo astral. Perdóname. No, no. ¡Ay, caray! Me van a sacar por mi formalidad. ¡Ah! No, ya no hay respeto en la literatura. Igual te perdono. Ah, bueno. No, ojo astral, porque a veces ponen cosas así y yo no pregunto, ¿sos un voto o no? Ah. Disculpame, disculpame. No. Bueno, este es el boceto, ¿ves? Gracias, Diametral. Jaja, finos señores. Ah. Es que entró, yo dije. A veces ponen el bot, ponen cualquier cosa el bot. Y yo dije, bueno, andás a ver si es real. Bueno, no te olvides que yo soy grande. Ah, ojo astral. Bueno, este es el boceto, pero estoy armando acá todos los las transparencias. Y ahí por ahora está quedando muy bien, ¿no? Ah, gracias. Sí, está, se complica, ¿viste? Porque tiene mucho trabajo de transparencia. Acá voy con esta transparencia acá. Ahí, ahí les voy a mostrar. Llevo con ese pedacito dos horas casi. Este cuenta mucho. Sí, este cuesta mucho, sí, Granadina. Mucho degradé. Sí, tiene mucha transparencia. Eso mata, la transparencia. Porque tenés que usar muchos colores. Y la. A ver. Cuando vos trabajás la acuarela, la transparencia es por. Es por veladura. ¿Viste? Sí, vos. Pero esto. No es por veladura. Ese. Eh, por mezcla especialmente si es a mano por Dios pero no dudo que no puedas lograrlo ah astral astral gracias cuidado con las transparencias Laura ah no pero es cierto las transparencias eh... las transparencias <laughs> un rollazo dice después no mezclarlo con otro y que quede muy oscuro, claro. El tema es que, claro, por mezcla, la acuarela es un plano sobre otro. Es, queda muy bonita en la acuarela las transparencias. Pero la témpera o wash, como le quieran llamar, acá estoy armando transparencia por mezcla. ¿Viste? Bueno, ahí sí. Un rollazo. Dice. Así que bueno. Y lleva su tiempo. Por ahí, si no lo terminó hoy, lo termino. No sé si lo voy a terminar, ¿eh? Pobre, yo dije, es un bot. Pobre. <laughs> bueno, ahí se pueden agregar al Instagram. La, a YouTube también, la medi al Instagram. Y yo estoy los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 15 horas. Así que aquel que quiera pueda entrar. Y que le interese... La pintura que le interese todo puede entrar. ¿Mm? Bueno, este es un uno, pero acá tengo que tener cuidado porque yo armé ya un color. Lleva su tiempo. Lau, qué horrible eres. Atacándolo, sacándolo, Dice, atacándolo, atacándolo al bot. Pobrecito. Sí. Y es que no sé por qué se me pasó eso. Bueno, ya voy tachándolo. Yo le pregunto, ¿sos bots? Ah. Se va a reír. ¿Y de dónde era? Eh, porque no dijo de dónde era ojo astral. ¿De qué país era? Va muy bien. Ah, gracias. ¿Y cómo van? ¿Y Ángel estará pintando o estará descansando? Sama Vega, no se queje del sistema antibot de María Laura. Por favor, ¡Ah! ¿cómo anda Sama Vega? Bienvenido, bienvenido. Acá estamos, mira, estamos con las transparencias. Según dos horas, acá ¿Qué contás Sama Vega, todo bien. Recién pude prender en la PC. Había tormenta eléctrica acá. Ah, está bien. Acá hay lluvia. No hay tormenta eléctrica, pero está, desde hoy a la mañana está lloviendo. Ahora está más calmado, pero anoche llovió toda la noche también. Ah, está bien que no. Hay que dejar todo apagado. ¿Mm? Si a, me habrá pasado, una vez me pasó acá, en un directo, se sentían los truenos, ¿viste? Y yo digo, Ay, apago, no apago. Y no terminaba el trabajo me quedaba poquitito. Y era re tarde, eran como las 8 de la noche, 20 horas acá. Ay, me puse tan nerviosa que la parte de arriba no tiene nada que ver con la parte de abajo. Nunca más. Cuando hay el, el, tormenta eléctrica, corto y listo. Porque me puse muy nerviosa. Se te quema todo. ¿Viste? Bueno, ¿ven? Ahí está. Hoy se va. ¡Qué lluvia! Ya no me acuerdo. ¡Ah! Sí, acá hoy llovió noche y ahora llovió Ángel un poco más y no sé si está lloviendo ahora, pero muy suave. Mm, boh, un voz, un bop cero. ¡Uy, ah. oh, quinto Marte! Bueno, acá la vamos a. Bienvenida, quinto. Sí, está lloviendo. Dice que va a llover toda la semana. Voy a tomar un poquito de agua porque volvió Ángel. Estamos. Lo estábamos extrañando. No sé si va a pintar. ¡Qué rico! Dice, aquí se puso nublado y se fue la nube después sin dejar nada. Ah, igual martes. Bueno, lo va, la vamos a recomendar a quinto, totalmente recomendado. Ah. Bueno, recomendar, ¿Cómo lo tenía que poner? Para. ¿Viste ya, ya recomendado? Puse como me dijo. Lo leía diametral y mi cabeza hizo. Recomendar a Quinto Marte. Ah, no hemos reído. La volvimos loca el otro día, Quinto. No nos puede dejar hablar, ¿eh? Ahí está. Va recomendada. Pasen por el canal de Quinto Martes. <coughs> es un canal hermoso que tiene mucho... Ay, eh, oh, se me fue. Eh, arma historietas, eh, cómic, más cómic. Trabaja con la computadora, eh, todo digital. Genial. Quinto habla hasta por los codos. Sí, pero el otro día la matamos porque nosotros hablábamos nada más. <laughs> no me pueden volver loca. <laughs> ya veremos. Quinto habla para hasta los codos, dice. Bienvenida, Quinto. Gracias por pasarte, en serio. Sí, Quinto es una campeona. Una paciencia nos tiene nosotros contando cosas de la vida. Oh, no fumo, ¿eh? Mira, me acusaron. Recién de que yo fumaba. No. No fumo yo. ¿Está buena la música o no? Está tranqui. Qué bueno, vos. Vos, jaja, ja, pillada. ¡Ah! <laughs> no, porque entra Emma y me dice: No, está fumando mucho. Jaja, ja, lo lamento. ¿Y qué les dije? No, si te, te, me acuerdo que te decía del perrito, yo, el oh, pobre, la volví loca con un perro ahí. Pero todo bien, ¿no? Quinto, siempre pasa por el canal. Yo muy agradecida de ¿eh? que pasen por el canal a vos. Se nos fue el oráculo. ¿Cómo era? El oráculo, no. El ojo astral. Ojo astral se me fue. No, una vez fumé. Una vez cuando era joven me, me invitaron un pucho, ¿sí? No, no. En un cumpleaños de 15. Se rieron de mí porque yo me ahogué. Oráculo. No, no era el oráculo, pero bueno. Claro, entró y no sé qué habló de Picasso, y yo dije, no, este es un bot. No. Y tengo un papel ahí donde yo puedo usar, ¿viste? ¿Qué te pareció ese pucho? No, me ahogué. Nunca más. Después en mi casa, mi papá dejó de fumar. Y entonces nadie fumaba ni nada. Y no, yo tenía terror al. Me ahogaba, viste, con el... mi papá, dejó de fumar también. Soy una grosa. Después de lavar el coche, hice mis ejercicios. Oh, está agrandada. Tú. ¿Vieron? Hizo sus ejercicios. Ah, ¿y qué? ¿Pero no, lo lavaste adentro, chus? Uy, oh, ahora la bueno, a ver. Miren que estoy hablando y estoy chusmeando y no... A ver, ahí leo. ¡Uy, ¡Uh, Luis! ¿Viste que me apareció? Luisito. Ángel. Y eh, apareció Ángel, así que tu compañero de, de andanzas. Apareció. Ah, no, se dañó. Si tengo que lavar... Ay, no, se dañó. ¿Qué se dañó? Y yo, dice... Sí, aparecí yo. Sí, y yo. <laughs> es el... Es al, al pedo. ¿Qué? Diametral. Hay papeles que decepciona. El viernes. tinta en papel. Art Mate. Y fue bien. Hoy estoy usando Fabriano. Ah, ahora te entiendo. 1264. Y la verdad. Me dan ganas de revolver el blog. Ah, es muy fino el 1664. No. Pobre. Está tomando un video del trabajo. Ah, Luis, porque Luis decíamos, ¿estará o no estará? Y porque por ahí, viste, lo agarra el... Le pasa como a mí, que el otro día estaba lo más bien y me cortaron la luz. Se me dañó mi dibujo, no puede ser. Ah. Bueno, vos, ¿y no lo podés arreglar? Granadina, es muy bueno. Arch? Archie es muy bueno, sí, es lo mejor. No por fino, sino por malo. Ah. Los papeles son terribles, ¿viste? Uno a veces... Es terrible el papel. Ando pintando, grabando los procesos para editarlos después. ¡Ah! Por eso yo no te veía amor, Y Digo yo, bueno. Le íbamos a dar la sorpresa de que está acá Ángel con nosotros. ¿Qué te iba a decir, a ver vos? ¿Y qué hiciste? No puede ser. ¿Cómo que se dañó? ¿Lo hiciste con Témpera? ¿O con qué lo hiciste? con lápiz. Llegaste tarde. Penalización. No, si llegó temprano. Pregunta, quinto. ¿Esa pieza fue inspirada por imágenes tropicales o es solo yo que veo una palma, sol y colores de playa? Ay, oh, sí, torre tropical, mira. Sí. No, no. Yo lo inventé. Ah, voy a reiniciar la compu para actualizar un editor de video. Dale, dale, chus. Con lápiz, pero el borrador cuando lo utilicé le quedó manchón. Ah. Y si lo borras de nuevo y lo empezás a trabajar de nuevo, dale, dale, Luisito. ¿Todo bien? Por ahí a vos no sé qué le podemos dar de consejo. Dice que se la arruinó porque borró y le quedó un manchón. Yo me ha pasado eso, ¿viste? Y lo... Claro, pero intentaré confundir el desgrade. Claro, tratá de borrarlo de nuevo suavecito y empezar a trabajarlo de nuevo. ¿Mm? Me parece a mí que ahí puede funcionar. Me pasó una vez. Es una playa, solo falta el cóctel de piña, por Dios. Sí, es, sí, quiero calor, quiero calor. No hay. ¿Viste tanto frío acá? Está re aburrido. la gente no sale tampoco cuando hace frío. Tengo los labios secos de tanto. Bueno, de la tos y todo eso. Ojo, qué pena. Ah, no, no me sirve, lo volveré a hacer. Oh, ¡Qué pena! ¡Qué pena vos! Bueno, pero hace una cosa, déjalo ahí, no lo rompas ni nada, capaz que le encontrás alguna solución. Yo te digo porque cuando yo trabajo acá tampoco tengo soluciones. Si se me arruina puedo ¿Tengo un bollo acá. Bueno. Todavía tienes tos, esta otra tos. Esto tendrá, eso lo tendrás hasta que se vaya el frío del invierno. Ah, puede ser, porque vos sabés que cuando paso de un lugar al otro muy frío, ahí me agarra como un poquito de tos. Y, pero ya se me va a ir. Gracias, Quinto. Bueno, vamos a trabajar porque acá tiene unos violetas. Estos son unos verdes, a ver, si puedo hacer un... Acá tengo un verde. <coughs> Ese... Para. El frío es cool. El frío es lindo para trabajar y todo, pero el tema es cuando vos tenés... Miren, la... de los accidentes a veces surgen ideas extraordinarias. Claro. Bueno, mirá, mira lo que te dijo Ángel. Eh, Ángel es un sabio. Tendrías que seguirlo en Instagram, vos. Ángel-Orozco-San. Él dice: de los accidentes a veces surgen ideas extraordinarias. Así que trata de ver eh, cómo lo vas a arreglar. ¡Uh, Danielín! El celular no me informó que estabas transmitiendo, pero ya llegué. Ah, hola Danielín. Bueno, lo vamos a recomendar a Danielín. Tiene mucha razón, Ángel. Bienvenido, Danielín. A veces te avisa, pero el tema es que a veces no sé si le avisa al Discord también. El Discord sí te avisa por ahí te podés agregar al disco Llegué de nuevo ahí llegó oh sí ángel eh, sabe un montón así que eh, trata de de escucharlo bueno danielín 21 mx Ahí va recomendado, él dibuja eh, tradicional, hace dibujos y también eh, pinta. Así que es mexicano y tiene un canal, es nuevo en la plataforma, así que ahí lo manda, mandamos la recomendación para que el que quiera puede seguirlo. No sé los horarios que tiene, pero a veces está más tarde. O a veces está a la mañana. Pero bueno, vamos a trabajar acá. No, de nada, Danielín. No, ¿sabes qué? Por ahí si te agregas al discord mío, en el discord sale enseguida la notificación. Hots. Ah, hots. Hots. <coughs> Gaby, bueno, Gaby12358, bienvenida, bienvenida, Gaby. ¿Qué cuenta Gaby? Se ríe, aquel, se ríe vos. Es que esto es un tema, ¿eh? Si sabrá acá, ¡uy, ¡Ojo! ¡Oh, ojo astral! ¿Cómo anda, Ojo Astral? Bienvenido a mi canal. Así que la lluvia y los cortes acá están molestando, por Dios. ¡Ah! ¿Sos argentino, Ojo Astral? El bot, Lau, el bot. Son malos acá, ¿A ¿quién que lo baníen. <laughs> Me mandé una. yo cre... ¡Ah! ¡Mirá! ¡Es argentino! Y tu último directo me presenté, por Dios. ¡Ay, ¡Ah, Gaby! ¿Cómo anda, Gaby? ¿Eh? ¿Qué cuenta Gaby? Que en el último directo dice que se presentó. Sí, soy argentina. ¡Ah! Argentina, encima le digo que es argentino. Que no lo puedo ver, yo, me Matsu. Bienvenidos a todos a ese super ride de 16 participantes. Uy, ¿cómo anda, Matsu? Uy, vos. BeMaxu no saben las cosas hermosas que tiene BeMaxu. Tienen que pasar por su canal. Lo vamos a recomendar acá a BeMaxu. Yo paso siempre por el canal. Uh, digo, oh, digo, oh ¡bienvenido! Yo siempre paso por BeMaxu y eh, últimamente estamos como en el mismo horario. Y no lo puedo ver, pero veo su Instagram. ¿eh? Bueno, ahí va recomendado Bemaxu, tiene unos trabajos preciosos. El... Se los recomiendo, porque no solo que es un canal, él es muy, muy, muy dulce, muy... ¡Ay, cómo anda! Es un amor Bemaxu, yo lo quiero un montón. Y trabaja mucho el paisaje digital unos paisajes creados por él con colores bellísimos así que no pierdan la por, su, la por ah no muchas gracias no te lo mereces no pierdan la oportunidad de agregarse ahí lo recomendé porque sabe mucho de color tiene muy buen eh, muy buena imagen eh, sí no he podido pasar por su ojo astral acá dice ah nos conocemos. Ah, qué bueno. Gaby, gracias a vos. Aprendí a usar acuarelas. Ah, Gaby, oh, gracias, gracias por eso que pusiste. Ah, qué lindo, qué lindo. Así que, ¿cómo estás haciendo el...? Estoy comenzando más temprano. Claro, por eso, por eso no lo puedo ver. Bueno, y acá estoy haciendo un trabajo. Me llevó dos horas esto. Uh, piu, piu. No, claro, estoy comenzando más temprano, pero no se pierdan el. el me hizo un super ray eh, con 16 personas, un capo, eh. no, no se pierdan el canal de Bemaxo. Eh, pasen. Eh, si, se pueden agregar los más jóvenes. Él es muy predispuesto a enseñar, a mostrar cómo se hace y todo. Sí. Sujeto, buen sujeto, dice el matsu ben, Sí, me bañaron de tu na de acá lo quería bañar. <laughs> Maestro del trucazo, claro, es muy bueno. Así que gracias, gracias. Se agradece cerrada, se agradece la gente que vino con Bematsu. Ah, seguramente catitus, por Dios. Ah. No le des bolilla, que yo lo estaba por bañar también a Oráculo, a Ojo Astral. Uh, acá un frío. Ve, Matsu, no sabe. Gracias. Uh, de Gogó. -go. Sí, entró y en no sé qué puso de Picasso. Y yo dije, nada, acá la Picasso soy yo. Qué Picasso. <laughs> Gracias, gracias por ese super ray. No, no, no. Uy, ya llevo como dos horas y catorce. No sé si lo voy a poder terminar hoy. ¿Y qué cuenta, Diego? Este es el boceto con lápiz, pero tiene muchas transparencias. Y después, acá les voy a mostrar algo que hago yo con. Esto está hecho también con, pero con las Wilson Newton, con Wash. ¿Y qué estabas haciendo, be, be, Maxu? Maxu, le voy a poner nada más. A fin voy a hacerme un café. Ah, dale, en fin, voy. A... No, se nos va. No, no, ojo astral. Estoy recuperando las cosas que perdí y comprando aún más. Ah. Qué bueno, Diego Go Qué bueno. Bueno, eso es lo que he hecho. También he hecho cosas figurativas. Bueno, ya dejé las bromitas. Dejen las bromitas, que tengo este es un canal muy serio, dice acá Emma. Jaja. Ja. <laughs> Tienes colores muy veranear. ¿Ah? Sí, porque hoy estoy veraniega, mirá. Este sí, es como una playa. No, no quiero más frío, ¿viste? Bueno, y acá tengo otros trabajos, mirá. Pero este es mucho más. Eh, parece un mandala, mirá. Colores más fríos estos. Sí, allá cuántos grados hay. Manejas con seriedad más si son bots. Manejarse con seriedad más si son bots, claro. Bueno, y este. Ah, puedo ver un atardecer con una palmera. Ay, ah, sí, porque el boceto, por ejemplo, es este, ¿ve? Todos me dijeron lo mismo. ¿Podés creer? Y ahora me falta un montón de transparencia. Oh, no voy a terminar más. Bueno, estos trabajos ves. ¿Y te fue bien en el canal? ¿Matsu? Ah, es un amor. Tiene mucha calidad humana. A toda la gente la atiende re bien. Matsu los escucha. Es muy, muy bueno. Bueno, y este es el que hice sin boceto la otra vez. Puedo ver un. Ah, <laughs> sí, además eh, tiene mucha calidez. Porque hay que estar, ¿eh? Además, tiene mucha gente que lo sigue. Así que no se pierdan su canal. <laughs> No, acá por ejemplo está buena este horario, pero ya a las 7 empieza a ser más frío. Pero son las 5 y 25 acá. Bueno, acá voy a trabajar esta parte. Me perdí. Entró quinto y me dice quinto, ¿viste? Es una palmira, es una palmira. Lo mismo que mazo. Pero es abstracto. ¿eh? Gracias, gracias por ese super ray. No, hoy lo. Yo siempre eh, me gusta porque hablo con él. Y. No lo pude ver, hace rato que no lo puedo ver, pero bueno. Ya va a cambiar el tiempo, ¿eh? Así que gracias a toda la gente que trajo más. ¿Estoy más lenta? Bueno, esa sería una, como una luna reflejada. Un sol. Son dos. A ver, ¿qué hago así? Perfecto. Estoy trabajando con los... Bueno, para los que vinieron con con Bemaxu, estoy trabajando lunes, acá, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 15 horas Argentina, horario argentino. Hoy, vaga. Aquí, 10 y 28... Ah, mirá, Granadina, 10 y 28. Es tarde ya. Y lleva, lleva. Bueno, vamos a correr un poco esto porque ya ahí no ven, sino tal cual. Lleva su tiempito esto. Vieron cómo voy cambiando de colores y los voy teniendo. Así que lunes, miércoles y viernes a partir de las 15. Siempre a alguien le interesa el arte tradicional. Ah, Luisito. El otro día que me saludaste me sentí re mal porque entraban... No sé por qué se me pasó. Claro, y cuando te fui a saludar ya te habías ido. Es que pasan esas cosas. Por ahí los tiempos son más rápidos, ¿viste? Y. Si sí, ahí tienen el canal de YouTube también se pueden agregar al Instagram. Ni me dan ganas de levantarme, pero un ratito más, sí, voy a tener que limpiar el pincel. No los pinceles, el plato está a la miseria. Y el agua. Siempre tienen que limpiar el agua porque tiene los colores. No te preocupes. El caso era tradicional. Claro, y me pone de Picasso, no sé qué, yo digo, ah, sí, a mí me, me gustaba Picasso, pero me gustaba más, mira, el que me gusta a mí cuando yo estudiaba era eh, bueno, Picasso, veíamos de Picasso unas cosas maravillosas, pero eh, me gustaba mucho el Petoruti, un pintor argentino que es el creador del arte abstracto acá y me fascinó su arte entiendo que cuando estás en directo a veces es difícil entender a todos claro por ahí a veces claro a veces es como y yo digo uh, le mando un mensaje todo lo hecho a mano tiene su valor tal cual uno a veces no. si sí, no se te debe escapar un mensaje. Por ejemplo, Granadina me está comentando cosas. Dice: todo lo hecho a mano tiene su valor. Tal cual, Granadina. Pero a mí me encanta el chat. Y a veces uno. Eh... A ver, ¿cómo les puedo decir? A mi Monet. Claro, a Granadina le gusta. Usas mucha pintura para terminar una pieza. ¡Ay, Freddy! ¡Gutz! ¡Bienvenido! Sí, uso. No sé si mucha, pero a mí me rinde mucho. Mira. Ahí, Freddy. Te voy a mostrar. No, no es que usas mucho. Lo que estoy usando, mucho... Mira. Muchos colores. ¿Viste? Ah, Monet Hermoso. Un día les voy a traer un libro de monet. Precioso. Eh, uso, sí. Lo que pasa es que esto no se vuelve a usar de nuevo. Tenés que limpiar el plato. Pero como estoy haciendo transparencia y tengo que usar, es como que es. es vos tenés que mezclar un poco con el otro color y así. Y no podés. Siempre derrochás algo de pintura. Pero no tenés que preocuparte por eso, porque, bueno, estas pinturas, las millas, me duran un montón. ¿Mm? Es bastante grande el tarrito, entonces... A veces uno se acostumbra a usar las proporciones justas, pero bueno, a veces... Algunas pérdidas tenés de color. Cuando a mí me sobra mucho, lo vuelvo a poner en el tarrito. Pero hasta ahora no. Un anaranjado ahí me sobró. Está bueno que pregunte, Freddy. ¿De dónde sos Freddy? El Museo Impresionista de París se te caen las lágrimas. Ah. ah, Freddy. Gracias, dice. ¿De dónde sos Freddy? Dice Granadina, el Museo Impresionista de París se te caen las lágrimas. Ah, oh, qué lindo hacer una visita ahí. Es que son obras que las ves una vez, ¿viste? Cuando viajas. Ah, soy mexicano viviendo en Estados Unidos. Bueno, mirá. ¿Para qué termino esto? ¿Me aguantas, Freddy? Que ahí te muestro las pinturas que estoy usando. Si entras acá, yo siempre uso un montón de tipos de wash. Y ahora estoy usando la milla Jimmy. Ahí te muestro. Termino este plano si me aguantas y te muestro es cierto, se te caen las lágrimas deben ser impresionantes yo no he tenido yo he visto todo por internet ¿viste? pero bueno, es lo que hay ustedes que están ahí en Europa pueden viajar y estar tienen que aprovechar eso Venga, me tengo que ir mañana a tocar madrugar. Ah, por aquí es de noche. Hasta la próxima. Uh, Lausi, gracias. Que te vaya muy bien. Ah, mañana toca madrugar. Ah, oh, bueno, cuídate. Eh, que descanse. Gracias por estar. Gracias. Un copado es eh, Lausi. Lausi tiene ganas. Uh, recién le leí, mira. Bueno, ahí le muestro a um, este chico. Eh, a ver. Bueno, ahí está. No, porque si después no puedo hacer el mismo color. Sí, se sí, va a trabajar, pobre. Él trabaja un montón. Así que... Uh, Mr. Don Dambo. Bambú. Mr. Don Bambú, bienvenido. Gracias por seguirme. Ahí le voy a mostrar a Freddy. ¿Está Freddy acá? A ver, ahí está. ¡Uy, saludos! ¿De dónde son, Mr. Don Bambú? ¡Wow! Bienvenido, bienvenido. Ahora les voy a mostrar acá las pinturas que estoy usando. <coughs> Tengo la tapa acá. Ah, de México. Uy, uh, mucha gente de México. Bienvenido a todos. Bienvenido. Gracias por ese follow. Bueno, estas son las pinturas que estoy usando. ¿Eh? Dura muchísimo. Son las millas... Ah, agua hervida. ¿Qué es agua hervida? ¿Alguien puso algo? Mr. Don Bambú. Eh, bueno, este le estaba mostrando acá uno de los chicos, a Freddy. Eh, es una pintura, es Los Misha Jimmy, ¿ven? Bueno, cuando vos eh, tapás, después de cuando yo los tape, les pongo un poquito de agua con un, ¿ves? Con un, eh, ¿cómo se llama esto? rociador <laughs> y listo y lo tapo por dios están buenísimos y te duran bastante porque dijo por ejemplo Freddy no sé si está Freddy ahí Freddy dijo si realmente se gastan mucho estos no se gastan mucho porque lleva mucho tiene mucho material Ah, ok, es que estoy usando de tubo. Es, y estoy, saqué, saqué más pintura para mantener la consistencia cremosa. Ah, ¿y cuáles estás usando? A ver, decime la marca. Esos son po eh, postrecitos individuales distintos. Claro, son postrecitos de anonino. <laughs> ¿Viste vos? Bueno, vamos a trabajar acá. Ah, ¿y cuáles tenés, Freddy? Ojo, porque si es escolar, la pintura tiene que ser profesional. ¿Eh? Si es escolar, por más que... Pará. Si no estoy mal, se saca un poco y se revuelve. Claro. Pero, por ejemplo, cuando el agua está así, hay que cambiarla. Yo ahora la tendría que cambiar. Voy a ir porque tengo que cambiar un color. Ahí vengo. Freddy, poneme ahí. Dice, define touch watch. Yo creo es barata. Ah, por eso. Tenés que conseguir watch profesional. Los Jimmy, estos hay de 18. Hay de, No son caros. Hay de 24 y hay de 56. Yo para empezar con uno de 18 o 24 está resobrado. Y es una marca que es más barata. Después tenés los Winson and Newton. Estos. Y ya voy a cambiar el agua porque esto, los Newton, eh, estos, los Winson and Newton, que estos... Wash, ¿ves? Tienen 14 milímetros, pero rinden un montón. Y lo que siempre tenés que tener es blanco, mucho blanco. ¿Mm? Mucho blanco. Porque las mezclas se hacen con blanco. Y después los Arteza, ¿viste que hay una marca Arteza? También es buena. Es buena, buena consistencia, buen color. Y las Talent. Entonces tenés estas marcas. Mira. Talent. Arteza. Eh, Wilson Anito. Ahí te lo pongo así, eh. Y las millas. Yo, esas, esas marcas son las que te puedo, eh, que vos podés usar. ¿eh? Bueno, voy, vengo a cambiar el agua y ya sigo con ustedes. No se vayan, no se vayan. Vamos a llevar el... Video. Acá tengo otro plato. Thank <laughs> you. Ah, volví, volví. Ay, perdonen, perdonen que me... Se me fueron. <laughs> a tu salud me estoy... ¡Oh, qué rico! Mirá, yo tendría que tener a alguien que me sirva un cafecito. ¡Ah! <laughs> Ah bueno, Freddy, ¿te fuiste o estás ahí? Está bueno que pregunten, pues yo les puedo explicar, por ejemplo, las pinturas de esta artesa es muy buena y tiene buen acabado de en el papel. El papel tienen que usar un papel de 300 gramos, más o menos. ¿eh? Bueno, a ver vamos a usar un violeta puse el plato ya a, a mojarse porque bueno, acá se, ahí está. <laughs> ah, gracias Luisito sí, así que oh Voy a tomar un poco de agua porque. Lleva. Uh, ¿Viste cómo es esto? No, es que tenía que hacer acá. Ay, ah, ya para. Me olvidé. Bueno, vamos a hacer el violeta ese. siempre hay que preparar ¡uy J. Lee! ¿Cómo andas? A ver ¡uy J. Lee! Bienvenido. Bueno, ¡Ay, ah, gracias por pasarte. Ahí lo vamos a recomendar a J. Lee. Siempre tiene unas cosas maravillosas. Buenas noches, hola. Ah, ¿quién puede estar acá? La pecerita. <laughs> Ahí te recomiendo para que pasen a, al canal de J. J.Lis J -Liz es un canal hermoso. Tienen que pasar. Hace unas cosas maravillosas. Ahí está. Vengo mucho dejando LUR, pero hablo poco. Sí, pero no. Yo sé que está siempre. ¿eh? Pero está bien. A veces no se puede estar. Gracias, profe. Es un honor que me recomiende. A veces no se puede todo. ¿eh? Ah, no. Gracias. Todo no se puede. Viste, yo a veces quisiera estar en otros canales a veces estoy los, y dejo LUR, viste, porque uno no puede estar en todo tampoco. Pero. Así como está, sin terminar, parece una playa con palmera. ¡Ah! Están todos con la playa con palmera. <laughs> ¿Viste? Y justo. Mira, recién había salido a buscar agua. Porque llevo dos horas y 38 con esto, nada más. Yo creo que lo voy a terminar el miércoles. Jaja, los canales de arte siempre intento apoyar lo que puedo, pero. El peque me coge todo el día. Ah, ¿cuánto tiene tu peque? Te lleva tiempo, ¿viste? Los chicos llevan tiempo. Bueno, vamos a usar un violeta. Uy, voy a cambiar agua. Ah, uy, es re chiquitito. Sí, ¿viste, Danielín? Es una playa. Somos muy. Ah, dice, jaja, ja, es verdad, es de colores de arena, de esos. Trazos verdes son muy playeros. <laughs> Creo que es un deseo de todos estar ahora en la playa. Sí, mira, acá hace un frío, más vale que venga el calor. <laughs> Me agarró una gripe, gripe no. estoy Bueno, vamos a trabajar acá. <laughs> Le vamos a poner un violeta. Sí, los J, dice Elise. ¿Se entiende? Los niños requieren mucha atención. Es cierto. Uno si tiene un hijo es una responsabilidad enorme, ¿viste? Pero bueno. Así con JL. A veces, ¿viste? Recién le decía, ve, Maxu me hizo un super ride. ¿viste? <laughs> Jolín. Aquí hace 36 grados. Ah, por eso quiere la playa, mirá. Los voy a meter a todos acá en este cartón, ¿eh? Ah. ¿Qué te iba a decir? Me hizo un ray Bematsu, ¿viste? Y yo lo miraba los fines de semana o algún día, los días que no transmito. Y ahora no lo puedo ver porque es a la hora del almuerzo. ¿Viste? Se me complicó. Pero a veces es linda mirarlo. Está todo el día pegado, jaja. No hace nada solo. Ay, oh, bueno, pero es muy chiquito. Ya después, cuando tenga, mira. Eh, ahí, ahí les mira. Cuando tenga más años, ya ahí no va, va a querer que esté pegado hoy y no va a estar. Aprovechalo, aprovechalo. Es que a esa edad, viste, se, se pegan. Son como pollitos. Yo vengo con... ¡Claro! ¡Ah, Junio! Bueno, ve, Maxo es un capo. ¿Viste? Yo lo miro, igual que a Oki también lo miro, porque me, me llama mucho la atención el trabajo que hace, porque yo de tablet nada, es ¿eh? cero. Pero me gusta la, como... Hay una chica que hace hiperrealismo en lápiz, se llama Laura... ¡Oh! Laura hiperrealista, aún no tiene el afiliado, si no la conoces. Ah, mira. Y el otro día fuimos al, claro, no sé qué día estar... ahora solo la escucho, casi no puedo escribir porque estoy en el, ah, Junior. Sí. Ah, bueno, no te preocupes. Gracias, Junior, por estar. Junior F. Pero después, si no podés ver el trabajo, lo podés ver diferido. Podés verlo en, por YouTube, Junior. Ah, la que te comenté. Sí, lo vi. Muy buenos los trabajos que tiene. Pero andás a ver qué horario tiene. Ni idea yo. Hay que ver qué horarios. Pero... Qué bueno. Bueno, el chico el otro día que le hicimos un RAI, viste, tampoco es afiliado. El chico este... No me acuerdo el nombre. Junior, a mí también me parece una playa con palmeras. Eso que en Perú es invierno. Ah, acá re invierno también. Pero bueno, hay, hay que... Bueno, acá voy a trabajar otros colores, vas a ver. Me cuesta un montón, ¿eh? Me está costando bastante. Le voy a poner playa con palmera. Ah, que lo podés ver en el Instagram o en YouTube. Porque si yo no lo puedo terminar, lo termino el miércoles. Voy por, pa... Dale. Dale, Emma. Voy por café. Hace frío, dice. Sí, está fresco. Acá también está fresquito, ¿eh? Húmedo también. Sí, chus. Este. Lo que no sé si hablaba en castellano esa chica. ¿Viste? Bueno, acá justo estoy haciendo. Me parece que es bilingüe, ¿no? Que es en castellano y en inglés. ¡Qué envidia! Acá está, pero feo el calor. ¡Ah! Bueno, ven acá. No van a ver porque voy a correr esto. Ahí está. Ah, bueno, acá está frío. ¿eh? Para que voy a poner así, así lo pueden ver ahí. Lo que quiero ver que este plano quede bien. Ah, Chu siempre ayudando. Es tan buena. Pero no, si está después, tú le hacemos un rey. No sé si estará. Ah, oh, qué rico. Yo te digo que tengo ganas de un café. ¿eh? Bueno, a ver. ¿Para qué voy a arreglar un poco más acá? Porque no puedo errarle mucho. Ahí. Emma, tu café caliente y yo el café frío. ¿Ah? ah, Emma es una divina. Emma también tiene canal, la vamos a recomendar. Pero tiene también canal de YouTube. ¿Eh? Eh, ella transmite a veces a la noche, una vez a la semana, pero tiene canal de YouTube también. Ahí está. Bueno, ahí va la recomendada Emma. Y unas cosas muy lindas, trabaja digital y trabaja tradicional también. A veces me olvido porque entra Emma y ella es, es como una amiga del canal. A, me pasaba con Chus también y no lo recomendaba. A veces me, me, se me pasa. Pero ahora no. No sé si vio que la recomendé. Bueno, acá vamos a pasar de nuevo por las dudas porque esta, este material es bueno pero hay que saber usarlo para ¿eh? falta ahí esta parte Ah, no voy tan mal con el horario igual si me lleva tres horas me va a llevar tres horas en la otra parte A ver, lo vamos a poner así. Lo que estoy haciendo, como estoy trabajando de a poquito, no se me tuerce tanto. No sabía que J. J.L.I. tenía un bebito. El nene chiquito. como uh, llevan tiempo. ¿Y tú qué andará haciendo? Hola. Ahí, ¿ves? Tengo que ser mucho más prolija porque esa parte necesito un azul este. igual tengo que ponerle agua porque está medio Con... Bueno, ven, ahí. Acá tengo la carta de colores. A ver, vamos a poner así el costado. Ven, ahí está. El boceto. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar. Quedó medio manchado ahí, pero un poquitito. Vamos a trabajar acá. Bueno, ahí voy a trabajar como. Vamos a tenerle un poquito de violeta para esta parte. Y Emma me, oh, No sé si me va a escuchar. Bueno, ahí está. Esa es más terrible. Se hizo cafecito, ya va a volver. Bueno, ven, ahí tenía el mismo azul. Ahí está. Ah, es café con leche en polvo. ¿Y tú un café con hielito? Ah, yo hago con café con leche. Oh, Ay, mira, ya me dio ganas de tomarme uno, pero no, hasta que no termine. Ah, Emma, ahí te recomendé. Les dije a todos que también tenés el canal de YouTube, que ese es tu fuerte también, ¿no? Bueno. Y está Emma. ¿Y el gatito apareció? ¿Hace frío ya, Emma, ahora? Bueno, ahí vamos a trabajar. Es. Y acá. Acá comí chocolito. Ah, no, vos. Así que vos habías venido con Maxo. Ah, es un divino ese más ¿Viste? Bueno, y acá sí, ahí sí que tengo que hacerle un. Ahí está. Bueno, vamos a correr acá, así se puede ver. Qué buenos que son. Gracias por acompañarme, ¿eh? La verdad, bueno, ahí tengo que poner un anaranjado. No, seguramente el gatito está escondido en el techo. Porque, ah, claro. Sí, debe estar... Eh, son revivos ellos. Así que se cuidan bastante. No te preocupes. Ya lo vas a encontrar. Voy a volver a hacer cacao caliente en vez de café. Sale rico, también contiene cafeína. Ah, y eso te da más, más ánimo, viste de. A ver, ah mira, qué pasó, dice. No que te había ahí recomendado Emma. Re lindo quedaron los videos, eh. Sí, ¿qué pasó que se hizo otro café? ¿Un... ¿Qué se hizo? El que se nos fue, que le decía yo que el que era un box, oráculo era. Bueno. Esto lleva un montón de tiempo. ¿Viste cuando uno dice, bueno, los que trabajan con diseño. Oh. Ahí tengo que andar con tranquilidad. Lee más arriba. Allí te di las gracias. ¡Ay, ¡Ah, bueno! No, yo digo, no, no lo vio porque se estaba haciendo café. No, gracias, Emita, vos, por estar. Sí, si sí, yo despista, trato de leer todo, ¿viste? Ah, gracias por la recomendación. Ah, y también vos, voy a empezar a hacer stream. Ah, los martes, dos martes al mes. Ah, entonces Emma va a ser dos martes al mes. Está bien eso, porque al ah, que no, el que no está hoy es eh, el abuelito. Oli Oli, la que se durmió ya es eh, Ana, granadina, pobre, porque se le hace muy tarde ella también, pero estuvo del principio o la primera. Acá tengo un lío, porque esta parte siempre es re difícil cuando son partes muy chiquititas. Jaja, estaba pintando con lápices de colores, jeje. Ah, está bueno. A mí me gusta trabajar los bocetos con lápices de colores. Porque. Es como que le es más fácil elegir los colores, ¿viste? Es mucho más fácil, estoy despierta. ¡Oh! Bueno, viste que lleva tiempo la transparencia. Eso es lindo practicarlo. ¿Viste? Gracias, Granadina. No, y Chus por ahí se, a veces se queda dormida, ¿viste? Y yo digo, oh, ¿también es un horario? Pero después, por ejemplo, hay veces que la podés ver tranquila en YouTube. Bueno, ahí me estoy mezclando. Se está espiando el lado. Ah, el diametral no sé qué está haciendo. Para, ahí está. ¿Ves? Yo mezclo. Por ejemplo, acá tengo este para el violeta. Ya se me ensució. Voy a esperar un poquito. Y acá tengo el otro tarrito para el amarillo. No puedo mezclar colores. Cuando hago transparencia, tengo que tener mucho cuidado. Ah, muchas gracias, dice, por seguirme. Ah, qué bueno, qué bueno, sí, Danielín. <laughs> Así como... Y Danielín va a streamear o no. Ayer estaba Dile el, el jugar. Y estaba hecho un copado, mira, con el juego. Está bueno a veces. Pones a jugar. Pero como yo no entiendo nada, le dejé ahí luz. Bueno, acá cambia el tono, ¿eh? qué buena está contento Daniel así quien ya jugó extrae Ah, porque viste que algunos juegan. No sé qué estaba jugando, Danielín. ¿Qué estaba jugando ayer? Estaba jugando algo, no sé qué era. Bueno, acá voy despacito, ven. En realidad, la, la verdad, es, estaba jugando Fortnite. Ah, Fortnite. Estaba recopado. Bueno, la, la verdadera manera de trabajar es de izquierda a derecha. Yo ¿eh? a veces, porque estoy canchera y... Ahí, Ahí está. El nuevo juego llamado Try se trata de un gatito... Ah, lo he visto ese Freddy. Sí. El gato es un gato callejero, ya lo vi. A mí no me gustó el gato, el formato del gato, pero a, le gustó. Y va por lo que tiene unos eh, eh, escenarios muy lindos, muy buenos los escenarios. No sé si a ustedes les gustó, pero a mí me pareció. Ahora no sé, el gato va paseando por los escenarios. No, no pelea nada. ¿No? Gatito de futuro dice. Sí, es un gatito que tiene un... Está bien hecho. Pero no sé cuál es la... ¿De qué se trata el juego? Están jugando todos. Dice. ¿Ven? A ver. ¿Cómo que no te gustó el formato? No, me gustó el, el... Los escenarios son fabulosos. El gato no me gustó porque es un gato casijero. Y tiene... Hay tantos gatos lindos. Es un gato. Un gato. ¿Viste? Bueno, es un gusto mío. Pero después lo, el formato del de escenario... Ahora no sé cuál es el juego que va pasando por los escenarios, pero no no pelea, no nada. Explícatela o dime. Ah. Bueno, esto es verde, esto es violeta, es violeta con verde, así que ahí. uh, oh, estoy complicada El nuevo es Complicada ah, estoy. Primero hago las líneas. Ahí. Y después. Ahí está. Porque no ven, sino. Esto lo voy a correr porque estoy usando solo el amarillo. ¿Ves que usas un montón? Ya miraré el gato. El gato es un. Sí, está bueno. A ver, yo no digo que está malo, ¿eh? Que dije con tantos gatos que hay como es, pero es un gato callejero. ¿Viste? Es un juego, un juego de. Lo venden en Steam, ¿no? Están todos jugando. En... Están jugando todos a eso. Bueno, vamos a trabajar acá. Para. Tengo que ir con un, Esto. un naranja más fuerte porque voy a trabajar ahí un fondo <coughs> sí es como la moda pero está eh, parece que lo hicieron unos franceses el oh. ah, que no lo puede... uno pero es el gato egipcio ah ah por eso es un gato, ¿viste? Claro, es un gato, no, para mí es un gato callejero, ¿o no? Sin pelos, claro, eso es. ¿Viste? Y. Lo que sí tiene unos escenarios, están todos copados, ¿viste? Con eso, los chicos. Unos escenarios lindos, pero. A ver. Estoy armando el color, mira. Mi hermana tiene dos. Ah, mira. Puede ser que sea eso, ¿viste? Ah, mira. ¡Uh! ¡Qué bueno, Lau. Te explico. En primer lugar, no es un gato callejero. ¡Ah! A ver. Ya que es un mundo poco apocalíptico, en donde los humanos están. ¡Ah! No son humanos, son robots. Tenés razón. Por lo tanto, el gatito nació y creció en la naturaleza. Y su mención es buscar a su familia, ya que está perdido en un mundo lleno de robots. ¡Ah! Ah, está buena la historia entonces. Yo no entendía porque no me, no me puse a pensar. ¿Viste? Mucho. Para, ¿Para que se me trabó? Ahí está. Cuando muevo muy rápido. Ah, gracias Emma. Ahora entendí. Entendí bastante bien. El... Está re bien hecho. Ah, y no son, son robots. Sí. Está lleno de robots. Ah, gracias, Emma. Sí, uno viste que no entiende mucho, por eso no quise hablar mucho. ¿Y encontrará a la familia? No lo hay que espolear, claro, y recorre todo, tiene unos escenarios espectaculares. Bueno, acá mezclé violeta con anaranja, uh -huh. con gusto, ah Está bueno, está bueno. Yo había visto y no digo ¿a qué andará haciendo ese gato. Qué bonita. Bueno, a ver. Mirá, estábamos hablando del gatito. Bueno, ahí se me levantó un poco porque. Ahí está. Bueno, ven. Trabajé un oscuro ahí. Y acá voy a trabajar un poquitito más. Estas es partes. Ya que está, vamos a trabajar el violeta. Corro el. Acá. Bueno, ahí ahora se va a corregir el color. Es que a veces cuando muevo muy rápido. muevo mucho muy rápido a ver vamos a hacer así Acá. bueno este para que estoy mirando los colores ah, lleva su tiempo eh. es que te complica cuando tenés tanto color espectacular tengo ya mil puntos del canal Vos, no tengo nada para los puntos. Porque a veces eh, uh, tengo que armar algo. Ahorraré 7000 más para exponer tus obras, Lau. ay ah, dale, dale. Porque ahí traigo todo mi trabajo y lo empiezo a mostrar, ¿viste? Dale, dale. Entonces traigo eh, una caja que tengo, ponele con lo último y, y muestro. Después no tengo porque si no, el tema es que, viste que lleva tiempo armar esto. Y... Ahí está. Va quedando, ¿no? Qué bonito. ¿Ves ese azul? Yo lo que sí me acuerdo es los colores que estoy usando. Y los tengo que. El tema es acá las transparencias. Oh. Un pelo ahí. Eh. He pintado con templas y pongo una gota de agua y me quedan rayas. ¡Ah! Tenés que lograr. Mirá. Tenés que lograr que se haga una masa. Ahí, mirá. ¿Ves? Yo voy a trabajar acá. Mezclo. Entonces, acá cuando paso, para que no me queden rayas, tiene que estar todo bien trabajado. Para. ¿Ves? Mirá. Mezclo de nuevo. En realidad, para que no te queden rayas, tenés que trabajar con un pincel medianito todo el plano. Mira. A ver, ahí te explico bien. Ahí. Ay. ¡Ay, buena! ¡Lecito! Bueno, le vamos a explicar acá. Porque, por ejemplo, ponerle que sea acá, ¿no? Yo hago, mezclo acá, mezclo el color, veo que, mira, si hace así, corre bien, está bien. Ahora, si yo quiero poner otro color, ponerle que quiero más blanco, voy a prepararlo acá, ¿ves? Ahí puse blanco, pongo una gotita más si corre bien listo y por ejemplo ponerle que este lo voy a trabajar acá entonces hago así hago los bordes no sé si me estás viendo si sí, te quedan las rayas porque tenés que ponerle que yo hago todo el borde Hola Luisito, ¿ves? Ahí. Todo el borde y ahora agarro un pincel más grande. Yo estoy acostumbrada con el chiquito. Trabajo de izquierda a derecha. De ahí a ahí. Esa parte. ¿Eh? Puedo poner una, un poquito más de agua porque está muy pesado. Entonces hago otra parte ahí. Arrastro el color, trabajo para que había un pedacito de... ¿Ves? Voy trabajando de izquierda a derecha, así, otra parte. Para que quede prolijo y liso. Esto es práctica, ¿eh? ¿Ves cómo quedó el plano? Mira que han despirado. ¡Ay, qué bueno, Luisito, que han despirado! Está bueno, yo estoy contenta con este trabajo también. ¿Ves? Que no quede ninguna marca. Pero es, ahora tendría que cambiar este, este agua porque está muy sucia. Voy, la cambio y vengo. Y ya hacemos otro más para enseñarte. Y de pasada, miran ahí. Bueno, a ver. Ahí está. bueno, vamos a seguir con otra parte. Para que vea Granadina ahí. Como... Voy a tomar un poquito de agua. Es más complicado que la... Claro, es muy complicado. Uh. A mí me quedan algunas manchas. Por ejemplo, acá me he quedado con el violeta. ¿Ves? No sé si alcanzás a notar, me quedó algunas manchitas. Lo puedo volver a pintar arriba. Yo voy a tratar de volver a pintarlo porque para que quede prolijo. ¿Viste? Pero sí, es mucho más complicado que la acuarela. Hasta que le encontrás la vuelta. Bueno, ahora vamos con otro color, ponele. Esa parte no era así. Para que yo me metí ahí, quiero ver cómo lo voy a hacer. A ver, ah, ahí está. Vamos a, vamos a ir así: pongo color acá. ¿Ves? Ahí mezclo bien porque por ahí te pueden quedar zonas blancas del fondo que tenía blanco y no te sirve. Entonces pongo una gotita más. Sí, es complicado. ¿Ves? <coughs> se ve súper bien. Ah, gracias. Pero ¿qué pasa? Tiene algunas rayitas, ¿eh? No te creas que se ven a algunas cosas. Bueno, ¿ves? Ahí la mezclé. Ya que está, estoy acá, porque no tengo mucho apuro si no lo termino el miércoles. Mira, ¿ves? Lo mezclé bien. Todavía está, me fijo en un papel, si quiero, ¿ves? No tiene, eh, le falta un poquito de, de agua, porque yo le puse así y me, no me arra ¿ves? Me queda medio mal. Entonces le pongo una gotita más, ¿eh? No mucho más. Y empiezo a trabajar este plano. A ver si lo puede ver Granadina y las chicos acá porque si iba a meter un chico también que iba a aprender de con se había comprado, le llegaban hoy oh, las, las millas me dijo no sé, bueno, ya va a aparecer si no aparece hoy aparece el miércoles. Wow, dice... Bueno, mira, entonces ahí me voy, voy a... puse otra gotita de agua. ¿Mm? No es que pongo una gota y listo. Gracias, Freddy. Bueno, ven, ahí. Porque Granadina quiere aprender y está bien. Sí. Mirá. Bueno, ¿qué pasa acá? Si yo sigo así, estoy pintando para un lado, entonces agarro. Pongo agua, mezclo bien otra vez. Ahí mezclo bien, 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 bien. Porque al poner agua estoy poniendo un poco más de agua y estoy agua. Tengo que mezclar de nuevo la, la parte de la mezcla. Claro, no me quise pasar de agua. No, vos después le ves, le pones agua. ¿Qué pasa? Ahora tenés que hacer experiencia cortita. Ahí se me fue. Voy a hacer la línea. Eso no importa, la puedo arreglar después. Entonces trabajo de izquierda a derecha, ¿ven? Ahí. Ahí ves? Entonces queda el plano. Vos vos te vas a dar cuenta si queda algún plano. Y lo que hagas, por ejemplo, este plano no lo puedes volver a hacer de nuevo el mismo color. Así que preparás para ese color. Ahora se va a crecer este plano. Pongo una gotita porque acá al borde. Y agua necesita. Lo que pasa es que es medio exquisita en la, la témpera. ¿Ves? Y que quede bien el plano. Ese plano quedó bien, me quedó una marquita. ¿Viste? Pero queda bien. Y acá va a ir más oscuro. Limpio bien el pincel. Siempre hay que limpiar bien el pincel. Era espeso. Claro. Cuando es muy espeso no corre bien. Tampoco pasarse a lo muy líquido, porque también te queda con marcas. Bueno, vamos a agarrar un pincel grande ahora. Esto es un tema. Bueno, acá voy a poner más color, porque este violeta es muy... Vamos a usar un... Eso voy eligiéndolo yo, el color. Acá, este color. Porque ese no me gustó mucho. Cuando agarras una gotita de agua, ¿metes todo el pincel? No. Todo el pincel no. Hasta acá. las puedo diluir con agua con agua carbonatada. <laughs> no. Bueno, mira. Acá, hasta acá pongo el pincel. Si yo me paso más me quedan gotas acá. Y cuando yo vaya a trabajar acá me cae la gota. La idea es poner hasta acá. ¿Sí? El pincel. Eso lo vas manejando, por eso yo los tarritos de agua los tengo hasta acá, de agua. ¿Ves? Hasta el costado, hasta acá. Entonces solo pongo la puntita del pincel. Esto es todo un tema, ¿eh? Cuando usas un pincel grande es diferente, ¿eh? Las millas las puedo leer con el carbonata carbonatada no <laughs> bueno acá es más hay que tener cuidado cuando uno gracias por eso se me mojece toda la pintura claro tal cual bueno ves acá yo estoy haciendo este azul lo estoy mezclando giro el pincel a ver si ves Giro el pincel para sacar el excedente y le falta un poquito de agua, un poquitito, solo la punta del pincel. Este es un pincel más grande, pero voy a usarlo acá. En serio, lo pregunto, ya que en el caso de los acrílicos uso agua carbonatada para que no se sequen. ¡Ah! ah, no sabía eso yo. Nunca usé, así que no te puedo decir. Bueno, ahí. ¿Ves? Ah, mira, no sabía, Emma. Gracias por el dato. ¿Qué es agua destilada? Bueno, ven, ahí es un plano. Pero ahora limpio el pincel y agarro un pincel más chiquito. Ah. ¿Igual con agua miel? Sí se puede quedar. Ah, puede quedar acá, Ángel, dice. Mira. Gracias, Ángel. Igual con agua miel sí puede quedar más brillante. Ah, eso es cierto. Bueno, no, porque Emma nos decía que usaba agua carbonatada para que no se le secara. Mira, eso yo no sabía. El acrílico. ¿Cómo anda, Ángel? No me digas que estás dibujando. Contame, contame. Si estás haciendo algo. Es que todo, es todo un tema, viste. Uy, le sus consejos. Mira, sabe tantas cosas Ángel, que siempre nos ayuda acá en el canal. No, nunca usé con. El otro día le pasé el, un video que, el, que me habías pasado agua con gas. Ah, ah, mirá, y durará más el. Ella lo usa para no que no se seque. ¿Qué te iba a decir? Boceto, sí. ¡Ah! ¡Qué bueno, Ángel! ¿Y ¿qué te vas a dormir temprano? Contanos, contanos. <coughs> ¿Cómo es la.? ¿Cómo es la.? No sé si gripe, pero lleva su tiempo. ¿Viste? Tenés que cuidarte, Ángel. Uy, el perro cómo te habrás En algunas recetas antiguas de tempera se utiliza miel. Igual en el viste en las acuarelas, por ejemplo, las acuarelas Selenier, que son unas acuarelas francesas, no sé si tienen granadina. Esas son hechas con miel. Es una técnica muy vieja de a principio de siglo y se usa mucho para la miel. Esas son las únicas de acuarelas que tienen miel. El resto no. ¿Cómo las acuarelas? Ah, es que en mi país venden una caseta llamada bretaña. Es agua carbonatada. La usan mucho para hacer cócteles. Y esas cosas. Ah, yo la uso para que las pinturas no se sequen. Ah, mira qué bueno. Qué bueno. Gracias, Emma. Sí, las, las Selenier. Esas tienen agua eh, miel. No sé si sabía, Ángel. Pero es milenaria, ¿eh? Las Selenier son milenarios. Los, además dicen que tienen muy buenos pigmentos, Selenier. Acá vendían unas acuarelas, las petit acuarelas pero no las compré yo porque son carísimas. Va, son, me compré las Winson, que las Winson no tienen mir. Esas no. Así que me quedé con las ganas. Digo, ¿cómo será? Ah, Danielín. Ah, lo del agua carbonatada no lo sabía. Ah, mira. oh Ángel! No me diga. La Selenier, sí, esa sí sabía, que con... son las únicas acuarelas con miel. Porque es una receta del año de... yo no dije nada. ¿Ah? Bueno, ahí hicimos otro plano. ¿Ves? Bueno, a ver cómo va, porque no lo he visto. ¡Uh! Está loquísimo. Oh. Bueno, vamos a poner esto y vamos a poner un poco de amarillo, pero tiene un verde. Ahí. Perdón, el corrector no era para ti, sorry. ¡Ah! y las misión, ah, esas qué bonitas que son granadinas. Esas dicen que son bellísimas la misión, que la misión, las acuarelas misión. ¿Cuál es esta canción? Está buena. Ah, no me acuerdo cuál es. No sé los nombres. Porque es una radio, Freddy. Es una radio, entonces no. Mira, la acuarela emisión eh, granadina. Hay una que es como un estuche de. Ay, yo digo, es como un estuche de pintarse los ojos. Quedan muy vistosos con todo complementario, viste queda bonito. Sí, queda muy llamativo. Voy a hacer esto para terminar y tengo que terminar acá. Para. Gracias Ángel. ¿Qué te iba a decir? Que las... Acá me está preguntando las acuarelas misión. Son hermosas. ¿Las viste Ángel? Hay unas que es una cajita, parece, de, para pintarse la, la cara. Porque vende cajas Misión, pero no les he, les he usado. ¡Ay, no! Son hermosas. Dicen que tienen unos pigmentos repuros. ¿Cuál tiene la caja violeta? ¿Esa rosa? Hay unos que tienen la caja... Gracias, Ángeles ¿eh? Pero no las usé. ¿Vos las conocés, Ángel, las misión? Bueno, acá. Ando, ando. Es la edad. ¡Ah! Cuando sepa más. Ah, son hermosas. Acá son incomprables porque... Como es precio dólar... Eh, no las pude comprar ni nada son hermosas uno es una cajitas color rosa antiguo y tiene unos colores bellísimos y hay unas cajitas chiquitas viste también porque además misión lo que hace ah submarino ah mira eh, lo que tiene es acuarela es que tiene cajas que vende también para poner los colores. Bueno, a ver. Estoy media. Estoy pensando cómo lo voy a armar acá. Son puro pigmento. Sí, son puro pigmento. No sé si lo conocía Ángel a las misiones. ¿sí? Y ni las probaste. Ah, Madeline, Graciela. Oh, buenas tardes. ¿Cómo andas, Madeline? Madeline está en el canal. Oh, uh, ¿cómo estás estado? Bien, bien. Bienvenida. Acá, mira, ahí te muestro. Pará. Estoy media con tos. Gracias a Dios. Oh, Madeline, gracias por pasarte. Lo que voy a... Fernández la nariz. Porque... Mira, te muestro, Madeleine. Estoy armando este boceto. Estoy complicada, ¿eh? Perdón. Porque estoy muy... Ah, te mandé foto mañana. Ah, dale, mandame, mandame. Y yo te mando las que vienen acá, de, de, que venden acá en Argentina, pero son, salen 100 mil pesos, 80 mil pesos, una cosa así, pesos argentinos, ¿no? Que en dólar no sé cuánto es. Dale, Granadina. Ah, oh, me agarró con todo. ¿Qué contas, Madeleine? En el chat recurrente. Ah. ¿Qué cuenta Madeleine? Bueno, este es el trabajo, ¿ves? Estoy trabajando con. con Watch. Muy ocupada con tareas. Ah. Qué, bueno, pero ya. ¿No tienen vacaciones? Gracias, Granadina. Ah, muy ocupada con las tareas. Mira, bueno, ves, ahí pongo más agua. Vamos a hacer esta parte. Así que yo acá trabajando muy despacio porque tengo mucha transparencia y lleva tiempo, viste. Igual llevo tres horas y. No llevo tanto. Oh. Bueno, ahí me equivoqué, ¿ves? Ahí está. Ya las tuve, las tuve. Fueron solo dos semanas y las dos semanas principales de julio. Ah, sí que ahora estudiar. No hay otro. Bueno, acá también. ¿Viste? Ya se terminaron las vacaciones acá. Pero ahora entraron a amparo, me parece. Bueno, ven, yo giro el papel. Ay, no, perdón. Okay. Toquete ahí. <laughs> ti. Que okay, tiene otra cosa Acaba Y se acaba el mundo Dice, es una broma ¿eh? Entre las clases del 20 de julio Solo tengo una por semana Estoy en la universidad Ah, ah re poco Una clase por semana Ah, mirá ¿Y qué estás estudiando, Madeleine? Realmente estoy desde que aprendiste. Ay, gracias, gracias. Es que lleva su tiempo, viste. Gestión administrativa, PYME. Ah, mira qué bueno. Ah, es una clase nada más por semana. Repo es primer año, ¿no? Esta. Qué bueno. Bueno, acá dicen todos que es una palmera, che. Entraron varios. Uh, una palmera, una palmera. Ya ese color de agua. No, ya llego del 2017 estudiando técnico con esa universidad. Ah, mirá. Ah, pero tenés una sola por semana, mirá. ¿Es acá en Argentina? Ah, mirá, gestión. Lleva su tiempo eso. 17. Ah, un montón de años ya. Ahí está. Ah, de Costa Rica, mira. Igual acá me pusiste como que van una sola vez, ¿no? Mira qué bueno. Bueno, ahí vamos con los... Miren qué brillantes son los colores estos. Vamos a ponerle un poquito de violeta. Si el agua está violeta y yo estoy usando violeta, no hay problema. El tema es cuando uso otros colores. ¿Mm? Ahí. Ah, mira, Costa Rica. Hace calor allá, ¿no? O está haciendo frío. Ahora. No, no, no. Está buena la música. Bueno, es un pedacito chiquito esto, entonces no importa. No me quedan las marcas. Ahí. Mirá, esa playa está quedando de lujo. Ah, ¿viste? Nos vamos todos a la playa. ¿Qué te decía, Emma? Que mira, Ángel no sabía eso de... Ahora lo voy a, lo va a probar. Porque a Ángel le gusta mucho experimentar. ¿Viste? Angelo Barra Baja Orozco donó 300 bits. No. Sint 4 Jinji. No, gracias, Ángel. ¡Uy! Uh. ¡Ay, cómo agradecerle tanto! Gracias, gracias. Bueno, que esté bien, que esté con nosotros acá, que participe del chat. ¡Uh! La playa de lujo. No la vamos a terminar hoy, ¿eh? Ay, gracias Ángel. Él es tan bueno. Gracias por ese aportazo. Ahí le vamos a hacer un dibujo. ¿Querés Ángel? ¿O querés que lo termine? Ah, no te conté. ¿Te cuento? Ya voy a hacer experimentos. ¡Ah! Asamblea. Ganar nuevo emblema de Ah, acaba de ganar un nuevo emblema de los 10.000 bits. Sí, porque siempre pone. Ay, gracias, Ángel. Y ya voy a hacer experimentos. Vamos, Ángel, vamos. Se me ha ocurrido la acuarela con cerveza. ¡Ah, no! no! Porque la va a tomarte todo. Oh, ¡Uy, Madeleine! ¿Qué puso? ¡Ah! Comenzó la cuarentena. ¡Ah! ¡Me puso todo lo que... ¡Uy! Ángel, bueno, le vamos a hacer un dibujo a Ángel porque se merece una atención. ¿eh? Vamos a usar este azul. Ahí está. Ahora te leo, Mal Madeleine. Dice, estudiado celular de contabilidad, operación de aplicaciones. ¡Ah! Oh, Asistencia administrativa a ah, todo lo que ha estudiado, comenzó a entrar al curso de cocinero. ah qué rico, eso. Estoy dos años, wow, viste. Ole, ole, vamos, pecerita. <laughs> años, dicho, tuve clase realmente enferma. A ah, gestión, uy, que así que está, chef. Bueno, le vamos a hacer un dibujo a Ángel. Acá. Uy, Cali, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Qué tal estamos? Bien. Ahí está Ángel, porque le voy a hacer un dibujo a Ángel. Vamos a aprovechar acá los colores. Por los 300 bits que me dio, que es un copado. Vamos a trabajar acá. Esto es para Ángel. ¿Cómo andas, Cali? Celes Crayón, bienvenida. Eh, Celes, gracias por ese follow. Celes Crayón. Oh, ¿cómo anda el Cali? Bueno, le vamos a hacer así a Ángel. Un trabajo acá. Esto, este papel es medio, no sé si está Ángel por acá. Le vamos a hacer un dibujo para agradecerle porque siempre está y nos extrañó, no mazo <laughs> Sí, nos debe haber extrañado un montón. Ya tengo la paleta. ¿Ah? <laughs> vamos, Ángel, vamos. Que no terminaste el de... ¿Terminaste el trabajo de transparencia? ¿Cómo lleva trabajo, viste? <laughs> ¡Ah! La había perdido la paleta. ¿O oh, no? <laughs> bueno, acá estamos haciendo un trabajo... Uh, un, vamos a hacer algo muy sencillito para Ángel. ya tiene la paleta ya tiene dice entró diametral viste ángel ah, le habla ángel porque dice la única vez que improvisa es cuando hace los, los regalitos de la sub o los beats. A la música está buenísimo. Bueno, mira, este va a ser para. Vamos a limpiar el pincel. Voy a... Me encanta tu creatividad. Flipante. Ah, es muy bonito eso. Para, vamos a usar color acá. Después limpio el agua porque vamos a trabajar acá. Este para mi, por los 300 VIP para Ángel. Wow. Bueno, ¿ves? Yo puedo usar el anaranjado para darle vida un poco. Ahí. Gracias por tu preocupación. Ah, viste, sí, me preocupé porque yo dije, entre la víbora. Oh, bo... Mirá, entre la víbora. Después tuviste medio engripado. Y yo dije, no, seguro que se fue con la familia de viaje, quisen pensarlo mejor, viste porque uno a veces no quiere pensar que a alguien le puede pasar algo feo viste y por eso te puse el mensaje dije no voy a molestar más porque es capaz que, o no tiene internet ya lo último pensé no debe tener internet no, gracias a vos porque siempre estás y se aprecia mucho tu, tu start, tu. Ah, tengo una novedad para darte. Viste, entré, en, me seleccionaron, así que te vas a poner contento. Me seleccionaron en Marketplace, viste, con mi obra. Estuve que esperar como justo las tres semanas tuyas, de esa, más o menos, y ya tengo trabajos subidos en Marketplace. A ver, ahora te está puesto en Instagram. Uno puede, de ahí se redirige. Eh, a ver, ahí, ahora te muestro. Entonces, uh, jaja, ese nombre me encanta. Ole Conolé, sí. ¿Y dónde está Olé con Conolé? porque más, eh, es, son F NFT, así que estoy recontenta. contenta, porque bueno, puedo poner los trabajos y, y venderlos ahí. Están puestos en el link, en Instagram, y también está el link puesto en, en el mismo canal de, de Twitch. Pero me seleccionaron, porque si no... Uh, ¿Qué le pasa a vos? Sí, lo extrañamos. Ah. Sí, a Olé con Olé, anda, anda. Con su niño terremoto anda dando vuelta. Se parece a la bandera de Colombia. Ah, mira. ¿Para qué estoy haciendo el. Que quede lindo. Me da risa porque lo veré. No sé aún qué es Market Place. Es un es una página de NFT. Entonces yo escaneé, primero escaneé, mandé, primero mandé que me aprobaran y después me aprobaron y después eh, sí, Market Place. Sí, y después eh, son NFT. quiere decir que son Vos los escaneás y hay una sola copia en la blockchain. ¿Viste? Bueno, hay muchas obras ahí, de un montón de gente. Pero hay obras. Todas están digitalizadas. ¿Viste? Así que está muy bueno. Y yo creía que, digo, oh, me aceptarán, ¿viste? Bueno, esa es la novedad. Pero después trabajando acá, haciendo cosas, tampoco creas que tanta, ¿eh? No te perdiste mucho. Bueno, este es para Ángel. Le falta, ¿eh? Vamos a ponerle ahí. El, el papel es muy rugoso, así que le vamos a poner acá. No sé si ponerle ahí. Le voy a poner acá, gracias. Acá abajo. Ángel. La, una pregunta, dale, dale. ¿Qué pasa si no terminas el grande? ¿Hasta que termines apagas directo o no pasa nada? No. El. Ahí está. Bueno, ahí ahora te digo. No, lo voy a, voy a ver hasta dónde llego. Si a las 5 horas eh, ponerle lo dejo y termino el miércoles, lo termino. Sin falta. Pero a veces yo soy determinada del trabajo en vivo, pero me parece que va a llevarme tiempo. Bueno, le vamos a dar las gracias a vos, a Ángel por los 300 bits. Eh, así que, bueno, este es un boceto, eh, nada más. <laughs> bueno, así que gracias, Ángel. Eh. Gracias por estar y porque estás bien de salud. Bravo, Ángel, dice. ¿eh? Sí. sí, siempre ayuda al canal. ¿eh? No lo vio, pero o si lo vio, bueno, si no, se lo voy a mostrar después. Ahí está. Eh, no, vos. Eh, ¿Sabéis qué vamos a hacer? Si no lo termino en 5 horas, ojo, porque falta una parte, eh, lo termino el miércoles sin falta, pero lo voy a hacer despacio, ¿viste? No, me parece que no está, no escuchó, pero bueno, no importa. Ahora se lo voy a mostrar. Bueno, vamos a... Esto ya está resucio. Sí, seguro que bueno vamos a trabajar acá. Sí, porque mira llevo cuatro horas y no creo que termine. Esta parte es grande, ¿no? Pero tengo esta parte que tengo que trabajar ahí. Bueno, a ver. Ah, gracias por acá está, mira le vamos a mostrar ah precioso dice ay ah, gracias Granadina gracias Ángel bueno este era para es eh, eh, medio abstracto, eh lo termina no Ángel ojalá bueno gracias Ay, oh, mira qué bueno no no sé porque mira me queda bastante. Vamos a ver. Me, me demoré mucho. ¿Viste? Está preciosa. ¿Ah? <laughs> Gracias, Diametral. ¿Viste que Diametral me carga? Porque Ángel defendeme. Ah, porque dice que... Claro, ¿yo sabes qué hago? ¡Uh, ¡Hola, nativo! ¿Cómo anda? Saludos, a, hola a todos y a todas. Buenos tonos se ven. Sí, estamos en, en el verano. El tema es que. ¿Cómo andas, Arte Nativo? Hace calor allá, ¿eh? El tema de. ¿Cómo se llama? Oh cuando yo, cuando improvisas está muy bueno, lo digo en serio ¿viste? improvisé ahí, improvisé un trabajito así chiquitito ¿eh? <laughs> tropical como la noche que está haciendo, ah, ¿viste? todos dicen que son unas palmeras <laughs> bueno, que bien lo que quieran ver ¿no? <laughs> Eso es lo lindo del arte, porque cuando es todo tan, tan, ¿cómo les puedo decir? Que ya se sabe lo que es. Es como que no tiene magia, ¿no? Ahora les muestro el boceto. Acá. Tu charlatán pero no solo eso. Estoy tardando mucho. Este es el boceto. Pero ojo, esto está hecho con lápiz y no es eh, ni se refleja mucho, ¿viste? Ah, España. Sí, Bosch, es de España. Es de España. Alternativo tiene un Instagram y hace eh, murales. Y hace cosas muy lindas, ¿eh? No sé si terminó los pajaritos. Acá tengo que arreglar esto. Hoy estoy muy lenta. Estoy linda, pero voy segura, porque si no. Ángel dice que lo termino ¿eh? hoy. Hoy. Bueno, vamos a ver. Lo que quiero hacerlo bien, ¿eh? Yo a veces de eh... poder España es la. No sé qué dice. ¿De dónde, eh, vos, George? Bueno, ahí. Puse unas violetas. Bueno, esto tengo que hacer. Ah, se ríe. Ah, se me voló el pincel. ¿Vos viste? Ya está. Todavía sigue un poco atacada, ¿eh? pero no mucho. De la tos. De Colombia, pero me ubico en España, soy de Argentina y me represento inglés. ¡Ah! Es de todo el mundo él. Bueno, para que tengo que buscar un color acá. Ahí está. Por Dios, dice. Viste que es como todo esto. Ahí está. Estoy mezclando el color, perdonen que estoy media trazada. Así que de Colombia, pero me ubico en España. Soy de Argentina y me represento. <laughs> y, mm, terribles. Bueno, ¿ven cómo hago el, todo el fondo acá? Agarró el pincelito, Ángel, en la paleta. <laughs> ya me voy, Lau. Gracias por el rato. Y por cierto, pude terminar el dibujo. Tuve que improvisar. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno vos, George! Qué bueno! Bueno, gracias, gracias por estar. Es eh, un divino, so, vos. La verdad que estuviste bastante. ¿eh? Te espero el miércoles, a ver si no lo termino hoy. Eh, Miralo el miércoles. Eh, yo creo que el miércoles lo termino. Vamos a ver. Porque falta toda esta parte. Oh. Dale. Chao, vos. Gracias, gracias. Ah, te saluda, Emma. Gracias por. Eh por tu humor, por estar, por chatear, eh, cuídate, cuídate mucho. Lo que quieras preguntar, siempre en este canal siempre te ayudamos, eh. Bueno, vamos a trabajar acá. Bueno, está muy... Falta poca agua. Cuídense... Ah, cuídense en el chat. Ay, ah, gracias. Acá está Emma siempre. Nos está cuidando siempre. Y arte nativo, ¿qué cuenta, arte nativo? Está impresionante allá el calor, ¿no? Está bravísimo. Ah, vi un trabajo tuyo, precioso, de arte nativo. No saben los trabajos que hace. Muy, muy lindo. Porque es difícil trabajar murales. ¿eh? ¿Y qué anduvo Olé con Olé por ahí? ¿Qué dijeron? Creo que me va a dar dolor de cabeza. Ah. Sí. ¿Y me anduvo Olé con Olé o no? Bueno, vamos a trabajar acá. Está medio complicado acá. Creo que me... ¡Uy, pobre! ¿Por qué? ¿Qué has tomado? O tanto están en la computadora. ¿Mm? A ver. Ah. Ah, te suele dar dolores de cabeza. Emma. Esto lo voy a poner medio oscurito, pero ahora voy a trabajar con un rojo. Acá tengo un error, ¿eh? De una línea. Nada de Olí con Olí. Debe estar ocupado con otras... Ah, se iba de vacaciones también. ¿Viste? Con terremoto. Terremoto la nena. No estoy estando en la PC. A veces aparece de la... Na... Y el cuello es entonces. El dolor de cabeza es el cuello. ¿Mm? Hacete unos ejercicios de cuello. Así, porque yo, por ejemplo, de estar pintando con esta posición, me ha pasado mucho. Y eh, trato de... ¡Para! Ahí te digo trato bastante de viste de mover el cuello para un lado y para el otro bueno, acá o oh, acá sí para. vamos a tener que conseguir más rojo Porque es una parte grande, a veces, claro, es eso, capaz. Porque si no es el problema al hígado, es problema de cervical. Bueno, acá tengo que mezclar bien, porque si no mezclo bien. Va a quedar manchada. Ya me pasó la otra vez. Cuando aparece el dolor, no se va. La única manera de quitarlo es con medicamento. Ah. Entonces, claro, ahí te relajas. Ojalá que no. Bueno, ahí va. Qué frío. Yo tuve dolores de cabeza y eso cuando. Bueno, acá ven, está muy grueso, entonces tengo que trabajarlo así. Por ema. Y trataste de hacer ejercicios y eso para no tomar o un té de tilo, un relajante natural. Ah, mira, qué feo cuando uno tiene. Bueno, a mí me dolía por ahí el cuello y yo decía debe ser el oído. Mira, una vez busca donde no tiene que. No, y era la posición del del cuello cuando estoy en stream. Bueno, ahí vamos a. Bueno, claro. bueno, acá ven como alisé un poco Ahí. para que no queden los bordes de la del wash, porque si no quedan como bordes feos. Ahí. Voy a trabajar todo el borde. Los ejercicios y el té local. Pero no se quita. Así no me concentro en nada, claro. Ah, es como que no se va. Es una migraña entonces. Algo así. Bueno acá lo que hice es ponerle rojo al violeta, eh. Ah, pobre. Claro, no hacemos nada con el té entonces. Bueno, acá... Ahí bueno, ahí ese color quedó bueno. Vamos a trabajarlo acá. Uh, tengo milla para <laughs> para rato <laughs> Este ejercicio yo hacía y como no ves tenía el el pedacito de de bloc llegué un momento que me dolía la mano cosas que uno ni se las pone a pensar yo desde qué me dolía la mano era que eh, había Ponía el papel directamente en el blog el blog estaba más alto entonces cuando yo trabajaba forzaba mucho la muñeca. Esas cosas, entonces uno tiene que estar prestando atención a ver qué hace, por qué le duele algo. Siempre son por malas posturas, pero si es dolor de cabeza. Ahí. Igual traté de manejar un poquito con el pincel para que no queden las marcas, eh, porque a veces quedan marcas. La otra vez me quedó. Y uno como, puede tener la experiencia, pero por ahí cargas mucho el, el pincel. Y como vas rápido. Bueno. Uh, granadina. Claro, el tema es ese. Cargas mucho y me quedaron unas marcas así. Y después ya no las pude cambiar. Has cambiado el color del boceto. ¡Ah! Sí. sí, cambié el color. Es que el boceto. Es cierto, porque va un celeste acá. Pero lo cambié, lo puse entero. Granadina está pendiente y yo viste bueno viste que a veces uno el tema que acaba un verde y acá ah no no sí acá vamos a poner más celeste lo vamos porque este es el verde sí lo cambié <laughs> Pero no queda mal, ¿eh? Pero, porque acá, yo en vez de ponerle... acá tendría que ponerle puesto un rojo, pero no. Lo vamos a dejar así. Ya no lo puedo corregir ahora. Tampoco queda mal, ¿eh? Sí, cambié el tono. Eso es bueno. <laughs> Mirá vos qué observadora, granadina. Yo, claro, entre la charla y todo me puse viste vamos a ver. es que unos viste igual el valor este era mucho más claro pero si sí, yo quiero que esté iluminado acá más que nada <laughs> y cómo andas granadina ¿Estás cansada ya? Mucho calor allá, ¿no? Qué hermoso patio, esos perritos, la gallina. Bueno, pero es un lugar grande donde viví. Estoy despierta. Y Chu debe estar, ¿eh? pero debe andar en otros canales, porque Chu anda por todos lados. Ahora le digo, hola Chu, ah. A veces sí se cansa. Vale. Bueno, a ver, acaba el verde y acaba el rojo. Ahí me concentro un poco en la cama mirándote. Ah. Bueno, viste cómo hice el... Siempre tenés que probar. Siempre hay que probar el material en un papelito para ver si corre bien. Yo no es que me la sé toda, pero ya es como más... Pero es como la acuarela. Uno sabe, viste, cómo usarla, cómo esto, cómo lo otro. Pero el tema... ¿Y qué habrá hecho diametral? Porque en realidad no nos mostró nada, ¿eh? Se peleó con el papel. Ahora le vamos a preguntar cuando entre. Ahí. Yo a veces, cuando está mojado, le paso. ¿Ves? Le paso un poco más porque las millas son viste, pero ojo, por ahí si está seco, no podés, eh, si está seco, podés de nuevo pasarla arriba, pero la idea <coughs> que lo podés corregir también en húmedo. Viste, podés corregirlo. Se peleó con el papel. Imagínate, un montón de papel lanzándose y peleando. Claro, se peleó con el papel el diametral. No nos escucha más. No, en un momento, viste que nos dijo que él estaba enojado con un papel. Voy a limpiar el agua, ¿eh? Pues ya no da más. Hago este pedacito acá. Sí, se está peleando, ¿viste? Bueno, ahí cometí un error. Hice una línea oscura y ahora, ¿cómo la tapo? ¿Eh? Ahí. Voy a esperar a que se seque. Entonces, cuando se seque, le paso otra vez. Porque si no. Bueno, voy a buscar agua porque tengo la, el agua re sucia. Tengo dos tarritos, tendría que conseguir unos más. A ver, y esto llevo para limpiar. Después tengo uno más grande, pero vamos a hacer esta parte. El boceto lo, lo terminó el boceto. ¿Veis cómo se da vuelta el papel? Cuando está directamente sobre el, es, es mejor, pero bueno. En el blog pero bueno. Yo tuve que usarlo. Bueno, vamos a seguir acá. Ah, oh, esa música es relinda. No sé, me hace acordar a mil cosas mías de mi época malísima para cantar <laughs> oh. tengo pañuelos che Acá tengo. <laughs> Mal acero, es ¿eh? ganarme la vida cantando. <laughs> bailabas lento, Lau sí. Esa época, qué locura. Era otra, era re romántica. Era otra cosa. Pero tiene una cosa media triste esa canción, ¿viste? Está muy buena. Tiene unos... Está muy buena, muy buena. Nos reíamos de, de vos recién. ¿Ah? Porque te imaginamos rompiendo los papeles y tirando los papeles. Tampoco tengo voz para cantar, jaja. Igual canto cuando estoy solita. ¿Ah? Claro, está re bueno. Bueno, ahí. así ah, ay se baila ah bueno bailas ah ganas no me faltaron ah sí porque era otra época <laughs> y ganas no me faltan <laughs> ah, de romper el papel <laughs> ah, tango no, tango nunca bailé me paso a retirar oh, Junior gracias por estar gracias Junior, buenas noches bueno, que tengas lindas noches eh. que la pases bien yo una vez no me salió como yo quería y era invierno de rabia que me dio, lo metí en una estufa. De... ¡Ay, no! ¡Chu! Bueno, pero acá diametral. Sí, como puede ser que el Fabriano sea peor que el, ar... que el Art Mate, ¿viste? ¡Qué raro, che! O es trucho ese Fabriano. Mirá, chu, lo que hizo. Ah, no sos el único. ¡Diametral! Se da bronca, ¿viste? Porque la acuarela es, es preciosa para trabajar, pero con un buen papel. Ah, <laughs> sí, Emma. Así te relajas. Muy buen, no es trucho, es berreta. <laughs> Era Berreta. Tampoco bailamos tanto lento, ¿eh? porque era una canción a lo último, lento. Y al principio, pero al, a lo último eran tres canciones lentas. No, no bailaban todos lentos. Todo el día. Toda la noche. No es trucho, es barreta. <laughs> bueno, a ver. <coughs> oh, cómo me está caché. Nos reíamos, parecía Capitanich, ah, con los papeles. Diametral. Bueno, eso lo entendemos nosotros que somos de acá. Mm. Bueno, puedo apoyar ya no puedo poner zoom porque si no no ven nada ¿eh? Buen diametral era más joven, no no pero se bailaba lento a lo último. Acá cambia el color, eh. Pero muy poco. Eran um... esas canciones las ponían para Charlie de la disco, claro, tal cual Ángel, sí, y te iba ya, pero no era que todos bailaban lento, viste. Y esta es música de los 70, así que era todo un temazo. echaba, no quería que estuvieras más, apagaba las luces y chao, no se iba a nadie si no, ¿te imaginas? Sugari. ahí estoy, ahí estoy que justo estoy estaba poniendo pintura uh, hola la bonita, eh, sugariar, ¿cómo andás? ¿todo bien? acá, oh. trabajando con esto, voy lenta, eh, muy lenta, chale Pero está buena para pintar la música esta. Ah. Qué cuenta. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas, Ugari? ¿Todo bien? ¿Tus cosas? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te quedó la pintura? Ah, no. Hice, pero no la, no la subí. Porque eran bocetos, pero no, no quedaron mal. De todas, una les gustó acá, o dos. Eran cuatro bocetitos, ¿viste? Pero esta sí, esta, esto es muy fuerte. Igual me quedó tan mal, pero. Eh, bueno, vamos a limpiar. Pero es otra cosa la cuadra. Qué bonita, me recuerda una puesta de sol del Caribe. Ah. <laughs> sí, todos los mandan a decir lo mismo. <laughs> Ay, ah, Sugari. Todos dicen que parece una puesta del sol del Caribe. Me he reído porque mira, pasó Maxu. Pasaron un montón en sí, te digo, de con palmera, me dicen que son palmeras. Y me he reído, a ver, que los que están acá digan que es cierto. Y pasan y dicen, ¡ay, oh, qué día lindo! Arte nativo también. Arte nativo. Sí, exacto, tiene un parecido. El arte abstracto es bello por sí mismo. No tiene que estar necesariamente asociado a lo algo, algo figurativo, claro pero bueno la gente le encuentra le encuentra algo parecido y está bueno por el color no sé si por la forma pero por el color pues dice estamos en el Caribe ah y es impresionante porque todos los que pasaron dijeron lo mismo ah. ¿Nos comemos un helado? ¡Oh! <laughs> Pero siempre te puedes recordar a algo. Igual ella en su interior se inspira en algo así sin darse cuenta. Ah, puede ser. ¿Cómo andas, Watsugari? ¿Todo bien? Claro. Capaz que quiero estar en una playa. ¿Viste? Nunca estuve en el Caribe. No. Estoy comiendo helado de stracciatella. ¿Qué es la stracciatella? Acá hace frío. Estoy todavía con tos mía. Estamos, nos recastiga el frío. Un poco, pocos gas tenemos. No sé, no. antes siempre tuvimos gas de sobra. Vi un cuadro en un museo de Barcelona totalmente naranja plano. ¡Ah! ¿De quién sería Granadina? ¡Ah! Oh, Se hace la chita, mirá. ¿Qué sería de Mondrian, serie? Es una variedad de gelato. Consistente en helado a base de leche y gelatina. Relleno de finas, irregulares virutas de... Oh, oh, rico. rico! Uh, ¡Mira! ¡Tenemos Rai! Bueno, vamos a dejar acá porque si no... ¡Oh! Uh, ¡Horrible! Ese... ¡Uy, uh, gracias, Lumaral, por ese ray! ¡Oli! ¡Oli, Lumaral! ¡Acá estoy luchando! ¡Uh! Gracias por ese super ray. Uh, sí, Chuba está acá. Uh, Uh Sugari. Oh. Bienvenidos, bienvenidos. Está tremenda esa luz. Sí, estoy me va a llevar, me parece, un. Vamos a ver cuándo termino. Vine con esta ray. ¡Uy, uh, Pumita Neo! Gracias, señoras. Pero qué bonito dibuja usted, ¿no? Le decía. Decía el Picasso? ¿Ah? <laughs> sí. ¿Cómo anda? Gracias, Lumaral. ¿Y qué estuviste haciendo, Lumaral? Estaba viendo a la gran Lumeral. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegro, gracias por ese super ¿eh? ¡Uy, uh, el Cali! ¡Bienvenido, Cali! A los RAI. ¡Ah! ¡Saluda a Cali también! Acabo citando un nuevo cuadro. A ver qué sale. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegro. Gracias, gracias por traerme tu gente. ¿Eh? Y ah, Luisito, venía con Lumaral. A ver qué sale. Y siempre hay que experimentar. ¿eh? Siempre va a salir algo. Bueno. No, yo estoy acá y me falta toda esta parte. Y ya llevo. 4 horas y 34. Así que Lucía siempre está modesta. Ah. Sí, eso es para jugar y divertirse. Claro. Sí. Así que bueno, no, y acá paré un poquito porque les muestro algo a la gente que viene con Lumaral. Acá tengo algunos trabajos esto es para jugar y divertirse. Sí, es para sí, para disfrutar. Yo disfruto mucho pintando. ¿Viste? Y a veces me. Bueno, hoy estoy media como con mucha cosa. También. ¿Para qué voy a correr esto? Les voy a mostrar un poquitito. Ahí está. Porque si no. Bueno, este es, son todas. Eh, wash. Así que bueno, gracias, gracias por cerrar y gracias a todos los que vinieron. Bueno, acá les muestro algo de lo que hago. Estoy los lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas, hasta que termino. A veces termino, a veces no termino. <laughs> eh, pueden seguirme en las redes, eh, Laumedi y el Instagram, y bueno, ponen comando Laumedi. Instagram o YouTube. Así que, acá les muestro algo. ¿Quién estaba por ahí? Acá. Ah, Luisito. Ah, Sugari está con nosotros acá. Y también entró. Ah, Pumita New. Pumita, gracias, Pumita New, por entrar. Bueno, ahí están las redes, gracias Luisito. Y, bueno, acá algo de lo que hice Sugaridad. Ah, sí, él está acá también. Así que, bueno, vamos, después tengo pajaritos, si quieren. Ah. A veces muestro algún pajarito de esos que tengo, que tengo acá. Cuando hacía pajaritos, porque me, había épocas, viste, que estaba haciendo o oh, flores. Bueno, y ahora vamos a ver si seguimos porque no vamos a terminar más. Así, Sugari, que te estás castigando con un helado. No puede ser, gracias al numeral por ese rayo, ¿eh? gracias. Tienen que pasar por su canal, es muy, muy lindo, tiene arte tradicional y digital también. No sé si digital tiene, pero tradicional sí. Así que pasen por el canal de, de Lumaral. Bueno, vamos a trabajar acá. Trabaja muy, no sé qué estaba haciendo, una revista. unas revistas, ¿no? Digital casi nada. No hay como el pincel. Claro, estabas haciendo unas imágenes, unas re, una. Me parece, ¿no? Algo así me dijo Chus. Pero bueno, pasen por su canal. ¿eh? Es todo tradicional, óleo, eh, acuarela también, ¿no? Así que pasen a, a ver su canal. ¿eh? Siempre. Hay poca gente que trabaja tradicional y bueno, acá nos damos todos la mano. Bueno, vamos a seguir porque estoy. Yo al final no pinté hoy. Ah, no. Uy, alumna mía. ¿Cómo no pintó? Ah, la cargo yo. Ay, pero un día, Chus. Un día estuviste. Saliste a comer, limpiaste el coche. A veces no cansa. ¿Viste? Estás haciendo realidad Ah, un libro para colorear Ah, qué bueno Gracias Luisito Ah, eso era Porque yo no lo había No lo sabía Me había dicho Luis Eso Así que bueno ¿Qué les iba a decir? Eh... Uh, no pintaste hoy Mmm Nada, no tenés que. Ya, ya vas a tener tiempo. Siempre hay tiempo para hacer cosas. Pasa eso. Bueno, vamos a seguir acá. Me he perdido. Me, me ha dicho. Genial. Ah, diametral. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Me he, hoy he charlado tanto, mira. Y ahora quiero apurarme, pero bueno, voy a hacer lo que puedo. Porque lleva su tiempo. Al final de semana que viene tengo gente que hay fiesta en el pueblo. Ah, ¿qué, qué fiesta festejan Chus? ¿No era hoy que tenían una, un feriado? ¿Tenías un feriado? ¡Ah! ¡Oh, ¡Impulso! ¿Cómo anda, Impulso? Mi amiga de acá. ¡Ah! ¿Cómo anda, Impulso? ¿Bien? ¿Qué te iba a decir, Chus? ¿Tenías un feriado o no? Pero qué cosa tan linda. A ver qué dice Impulso, no diga nada a ustedes. Que todos ya dijeron lo que era. ¡Qué colores! ¡Llegando! Dice. Ah, pero qué cosa tan linda. Ah, gracias, impulso. A ver, Chuck que dice, porque todos me han dicho que se parece a algo este trabajo. Es el boceto, ¿ves? Pero no lo estoy respetando todo, ¿eh? Qué bueno. Llegando Sí, acá andaba el Cali también saludando. Sugari. Sí, pero el fin de semana que viene es la fiesta de mi pueblo, el de hoy es el ay, ah, es el festivo de región. A mí me da un paisaje muy vibrante, onda uh, ¿viste? Onda playa. Yo lo hice, pero no lo hice con esa con ese motivo todos me dijeron, a ver si Chus, ¿qué dice? Onda playa. Estamos onda playa acá. ¿Viste? Hola, oh, impulso, dice. Ay, Chus, mira han entrado todos y han dicho, onda playa. De acá me voy al Caribe. Onda Caribe, yo digo, pasen un heladito. <laughs> A mí me recuerda una estatua de John Miró que hay en el Parque de Barcelona. Ay, mira, ah, qué viste. Ya soy famosa. Ah. <laughs> no, mira, Sí, parece, pareciera que fueran. Unos decían, hola, ¿qué tal? ¡Hola! El Cali. Acá estamos, Cali. Onda, ¿cómo se llama? Miró. A ver, eh, Cali, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? ¿Qué le parece? Muy bien, gracias. Ah, ese Cali. Oh, es, me quedé corta de color. Para <coughs> impulso está acá. Una oh, tiene un perro que gira la cabeza. ¿De quién es ese perro? Hola, Cali 40. Él es Cali 40. Me hace acordar, hay un W40, que hay un, un aceite. <laughs> Uy, somos un montón, eh. Sí, W, doble, so, doble D cuarenta. Sí. Me hace acordar eso cuando pasa. Ay, no digo más nada, él no sabe, porque lo deben vender allá en España. Pero pintaste diametral o no? Ah, ahí me... Ahí le Porque puse un color. de todo lo que rompiste, a ver. Diametral, ¿terminaste algo o no? Vamos a poner acá es. Ya el rojo ese Bueno, acá es una escala. A mí me encanta hacer escala. Es que por ahí tengo tanto reflejo que por ahí veo... Bueno, a ver. Voy a usar lo que puedo de acá. No suelo romper los trabajos, aunque ¿eh? no me guste. Ah, bueno, yo hago lo mismo que vos. Tengo pilas de bocetos. Y no los rompo porque siempre uno tiene cosas buenas que ve, viste. O hay cosas interesantes que surgen, entonces no es bueno romper el, el proceso, porque los bocetos son proceso. ¿Viste? Entonces no los suelo romper, pero a veces tendría que hacer eh, escaneo y listo, y ahí sí romper. Si no, no. Como para preservar el... Yo, por ejemplo, no tengo impresora chiquita para hacer escaneo, pero no suelo romper los trabajos. Ah, entonces no rompiste nada. Bueno, ahí. Ahí, para. Que acá me quedó un bordecito. Me pincel ya está. Bueno, a ver. Vamos a tener que pintar de nuevo acá todo. Eso es lo que pasa cuando uno se equivoca. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Win! ¡Bienvenido! No sé si lo dije bien el nombre. Winter. De Link. Ah, gracias, gracias. Bienvenido. ¿De dónde sos? Esto es un wash. ¿Viste? Wash. Eh te mandé algo por el Instagram. Ah, a ver. Luisito. Es un wash. Eh, estoy trabajando con las millas, Jimmy. Ahí les muestro. Ahí te miro. Nos vemos pronto, Lau. Que vaya muy bien. Ah, gracias, Sugari. Gracias, gracias por estar. Gracias por pasarte. En serio. Y por tener a... Ah, de Romanía. Ah, mira. Bueno, estoy usando esta. Las... Gracias, Ugari. Que tengas buenas noches. Te espero el miércoles. Si no lo termino hoy, lo termino el miércoles. Ah, gracias, gracias. Bueno, este vez es el material que estoy usando, que son unas, se llama las milla himi, que son chinas, pero son muy brillantes, son eh, guay. ¿Viste? Bueno, ahora voy a terminar un verde que necesito terminar ahí. Voy a mirar a, a Luisito acá. ¿Está Luis todavía? Perdón, perdón. Ah, mirá, Romanía. ¿Y pintás? ¿Win? Oui? winter Bueno, ahí está. Ahí está. Porque si lo manda por Instagram. Ah, poco a poco va agarrando forma. Lleva trabajo. Ah, qué bonito. Ahí voy a mostrar un trabajo, a ver si lo pueden ver, de Luis, que siempre está en el canal y que él no tiene canal de Twitch, tiene canal de Instagram, Luis Castro. Ah, qué bonito. ¿Lo ven ahí? ¿Lo alcanzan a apreciar un poco? Ahí. Porque no se ve mucho. Qué bonito, muy lindo. Y va en proceso, ¿eh? Me gustan esos pelos rojos. Qué bueno, Luis. ¿Estás ahí, Luis? A veces pinta. Ah, mira vos. Qué bonito. Excelente, muy bueno. No sé si me escuchó. Lo viste como quedó, a ver, ahí está. hermosos los tonos de rojos con violeta, un trabajo de lápiz impresionante. Yo te digo está muy bueno, Luisito, genial. Y le falta ¿eh? toda la parte, no sé, el fondo no va, ¿no? El papel, qué, el papel qué colores. Winter. Sí, qué bonito. Por ahí lo que podés pasarlo es a Chus. Se lo podés pasar. Winter, eh, pintas A veces, dice. Ah, bueno. Lo que estoy haciendo yo es esto. Perdona, ¿eh? Justo, ¿ves? Este es el boceto que hice. Tiene algunas... Les cambié cosas. Y después estoy trabajando con... Con... Wash. <coughs> Gracias. Uh, viste qué bonito. Sí, hermoso está. Horas y horas pintando, Luis. Ah, ¿te podés unir al Discord? Gracias, Luisito. A Instagram, Twitter Y a YouTube. Y estoy los lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. Esos días estoy. Ahí leo, ahí leo, ahí leo. A ver. He vuelto, dice. El papel es blanco, solo que una de las luces por ahora se ve amarillosa. No creía que era medio rosa el papel, porque refleja el, el lápiz. Así que para los que quieran eh, se pueden eh, dar like al canal y esto es los lunes. Ah, con luz. cuando tomo fotos hago con luz natural. Hermoso. Hermoso. La verdad te felicito. ¿Qué te va a decir? Estoy lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas argentinas, porque yo soy argentina. Del sur de Argentina. Es re larga Argentina. Qué bueno. Gracias por, por apreciar mi trabajo. ¿eh? Ay, ¿sabe castellano? Eh, Winter, de Lynx, de Romanía. Qué bonito. Qué bonito. Es un... Ese color que usaste de lápiz. Es un... Es un violeta, o es un violeta me parece, ¿no? Un sepia violeta. Ay. Es la primera etapa, faltan los tonos oscuros. Ah, oscuros violetas, así como azules violáceos. Después de eso viene un tratamiento con suavizador en pincel. Y por último pintura clínica. Ah, mira, transparente. Y aplicaré con aerógrafo. Va a quedar muy bien. Ah, qué bueno. Sí, yo no sé los procesos, pero se nota que es un trabajo de que lleva mucho tiempo de dibujo. Yo he dibujado, pero nunca a ese nivel. ¿eh? Hasta ahora los colores que he usado, violeta, se ven bonitos. A mí me gustó. A mí me encantan los colores. Bueno, vamos a hacer un poquito de acá de... Ahí, ahí leo, ¿eh? Estas. Ahí está. Ahí va. Esta parte me falta. A ver, vamos a limpiar el pincel porque, y el agua. Porque se ensucia mucho los colores. Bueno, para. Vamos a armar un. Oh, voy a traer otro plato. Porque me aguantan ahí, no se vayan. Voy a traer un plato para trabajar los perros. Y voy a limpiar. Este. Tengo un plato acá para trabajar. Lo que pasa es que a veces. Así, ah, Luisito, qué bueno. Qué bueno que podés mostrar. Porque ya cuando lo termines. Vamos a hacer un celeste. Vamos a trabajar acá. Está media. Bueno, no es tan. Pero la pintura está como muy. Tengo que tratar de. De ponerle un poquito de agua ya la próxima. Porque siempre está la. Tiene una tapa, pero siempre hay que ponerle agua. ¿eh? Para. Bueno, a ver, vamos a seguir acá. No quiero perder esos colores, pero. Bueno, vamos a trabajar acá. Esto era como un violeta, le cambié el color, ¿eh? El tema es que tengo dos tarritos petizos de agua. Y a veces es complicado, ¿no? Bueno, vamos a trabajar. Esta parte es como un verde. Bueno, vamos a hacer una escala acá. Ahí. Tengo que agradecerte por. Gracias a tus consejos, tu buena onda. Ah, Luis. Tus consejos y sobre todo tu amistad. Has hecho que vuelva esto que tanto me apasiona. Me alegra mucho poder, poder pintar y sentirme bien conmigo mismo. Y mucho de eso te lo agradezco a ti. Y todos a, por acá agradecidos siempre. Ah, gracias Luis. A mí me emociona, en serio, porque, eh, a ver. Yo, les de, yo tiro el ánimo que yo tengo, pero te lo agradezco un montón, en serio. Porque que vos puedas encontrarte otra vez con lo tuyo es el mejor lugar que podés encontrar ¿eh? para sentirte bien. Así que, gracias. Gracias. Sí, yo te quiero mucho. Te, los apre te aprecio un montón. ¿eh? Y me alegra que puedas expresarte y que puedas sentir confort en eso, ¿eh? y gracias por lo que pones, porque mucha gente, muchos me lo dicen, como Chus, Chus también me lo ha dicho, ¿eh? y les agradezco a, a todos, ¿eh? Luisito, te agradezco un montón, que esté, él está siempre con buena onda, y a la pecera, ¿eh? que ponen unas ganas impresionantes acá. Porque en realidad el canal lo hacen ustedes. ¿eh? Y me pone muy, muy contenta. En serio. Luisito, ayer y hoy te lo dije también. Sí, me lo dijo Jus. Oh, me, me van a hacer emocionar. ¿eh? Miren que ahora me estoy poniendo más viejita. ¿Ah? Sí, yo lo que puedo ayudar, ayudo, ¿eh? porque les veo que tienen muchas ganas de hacer cosas y que son buenos en lo que hacen, pero eh, sentirse bien y a, pintar, a mí jamás me abandonó la pintura. Cuando yo tuve problemas así, siempre la pintura estuvo conmigo. ¿eh? Entonces, yo por ahí lo traslado a los demás. ¿Eh? porque me parece que también van a encontrar ese refugio bueno y Chus me lo dijo y también se lo agradezco me lo dijo ayer porque bueno nosotros charlamos bastante más cuando los fines de semana no, no nos vemos bueno también me lo ha dicho la nadina Ay no quiero oh pero te digo que te emociona porque uno uno cuando está acá eh, está dando lo que pueda dar y pueda servir todo bien ay me voy oh, entregan el pañuelo ¡Ay! no, gracias gracias a ustedes también ¿eh? yo tengo que agradecer mucho por ejemplo, siempre ponen buena onda acá. No, allá estoy, viste... Ay, voy a tomar agua. Ah. <laughs> no, el año pasado me hicieron llorar. Me hicieron, cuando se acuerdan que... Miren cómo queda la transparencia. Ahí. Me hicieron llorar. Cuando cumplí años y me vine acá y me hicieron. Y otra vez también me hicieron. Me han hecho emocionar, mirá. Y ya llevamos bastante. Con Chuya llevamos casi, bueno, un año y medio pasado. ¿Cómo pasa el tiempo, no? A seguir, Luisito, eh, no me afloje. Uy, estoy re violenta con los colores, ¿o no? Sí, estoy con El pincel ya no da más, che, ah. Y vengo solo por la música. Ah, no se crean, es broma. <laughs> Está buena la música. Mirá, Emma, por lo que venga, te queremos igual. Ah, no, siempre viene ella. Pone unas ganas. In, impulso se nos fue. También. Justo entró gente. que se nos perdió es Ángel, se nos fue a comer, me parece. Es que en la época, me acuerdo, en el 2021 nos acompañamos un montón y bueno, hay gente que sí, es que ese amor a todo lo que haces, lo que ha impulsado que nuestro reencuentro con el arte se haya dado por todos los altos por todo lo alto. En estos tiempos locos y de pesadumbre que vivimos, que exista una comunidad como esta es un tesoro. Son grandes todos, pero sobre todo eres una grande, María Laura. Eres nuestra profe más copada de todo Twitch. ¡Ah! Sí, soy la profe copada. El otro día, oh, gracias, Luisito. En, estaba en un canal yo de Oki, le digo, Oki dice, no, no, estremías todos los días. ¿Te acordás que la, en, en el 2021 yo estremeaba todos los días? Y, di, y le digo, no, Oki, ya soy grande. <laughs> Hago tres veces por semana, le digo. Mirá que voy a cumplir 60, no lo podían creer, mirá. Ah, yo vengo para, por la artista, la cual siempre nos sorprende con la belleza que encierra su corazón. Ah, gracias, diametral. Sigo aquí dibujando, Ángel. Oh, están todos. No sabés, están todos. Son unos buenas los quiero, los quiero mucho. Vamos, eh. Ángel, a dibujar después de tantos días. ¿eh? Es, qué feo que es estar enfermo. Hay que aprovechar. Cuando uno tiene salud, que se puede levantar. ¿eh? Es tan importante eso. Acá le sucede todo el agua. <laughs> Gracias, Demetria. Ahora pongo el agua, viste, donde tengo el vaso. <laughs> Las veces que he hecho eso. Bueno, para. Acá. Y uno, viste. Bueno, ahí vamos a poner un poquito. No, pero está bueno que. que sigan con el, lo que empezaron. Es que no me afloje por ejemplo diametral venía re bien y yo cuando bueno capaz que tiene mucho trabajo y todo pero el otro día lo vi pintar y se dije bien bueno ángel lo tuvimos enfermito pero hay que seguir hay que seguir creando ¿eh? Y me quedó, ¿eh? La profe de Twitch. <laughs> ah, el otro día vi unas cosas bonitas de Venus. Qué bonito. No sé si las vio, Chus. Me acuerdo de Venus porque Venus estudia en la Escuela de Bellas Artes, ¿viste? Y ella entraba a mi canal. La, los que he visto, algunos he visto. La que no he visto streamear es al... A Paulita. No sé qué le anda pasando. Y capaz que está de vacaciones. Bueno, acá estoy armando estos turnos. Oh, gracias por bancarme. Hay que tener paciencia, ¿eh? <laughs> Hoy demoré mucho en. No sé, al principio me parece, hasta que me ordené con los colores. A veces ya me conocen ustedes. Al principio me, me lleva mucho tiempo ordenarme con los colores y todo. Ya después es más fácil. El final es más fácil. El de la chica rubia decís. Ah, sí, muy bueno, ¿viste? Sí. No, el otro día, chus, no hay que decir, pero me hizo un rayazo terrible. Dios mío. Sí, no se sé, irá de una chica rubia, sí. Bueno, acá vamos a trabajar acá. Hoy de morir Viste, Chude. Lau tiene razón. El dolor de cabeza viene del cuello. Cuando cerré mis ojos, descansaron mi cabeza. Ah, al parecer el cuello también se relajó. Bueno, así, buscá en Google, googleá. Ejercicios de cuello, porque acá atrás del, del cuello hay seis músculos, seis musculitos, que esos músculos cuando se tensan son pequeñitos, están acá a la par, acá y acá, en la base del, del, del cuello. Cuando esos musculitos se tensan, te agarra dolor de cabeza y hasta podés vomitar y todo eso porque están se tensan tanto que es tan doloroso que uno recurre a un analgésico y no lo que tenés que es hacer así, mira. Tirar el cuello para adelante, para atrás, para un costado, para el otro costado y después girar como si vos hicieras un círculo con la nariz, así giras para un lado, giras para el otro. Un día vamos a hacer eso, un ejercicio para el cuello cuando uno pinta mucho. Pero es muy bueno. Hacelos, hacelos porque es la única manera de relajar esos seis musculitos. Cuatro musculitos, ¿qué dije? Seis, ya le he metido dos más. Son re chiquititos. Están en la base del cuello. A mí, por ejemplo, me dolía el oído y yo creía que era un problema de, del oído. No, era un problema de. Perfecto. Ah, ¿entendiste cómo es? Cuando yo giro para un lado, giro para el otro. Suave, porque te puedes marear. Y después haces con. Así giras hasta arriba como si fuera esto la nariz ahí así para el otro lado y después para un lado y para el otro lado así ahí como gira como si fuera un viste que los gatos hacen eso hacen así y hacen así y estiran el cuello hace ese ejercicio por lo menos cinco veces cada uno y vas a ver yo no te, te digo que hoy vas, pero un alivio vas a tener. Y a la mañana, cuando te levantes, a celos. O a la tarde. Es la única manera... Uh, yo hice mi subtrack. Siempre es suave, ¿eh? Porque te puedes marear. Porque el analgésico te está tapando el problema. El problema existe. Y... Uno tiene que buscar el problema observándose, ¿viste? Es, es muy, a veces es difícil porque eh, uno dice, bueno, seré yo que comí. Bueno, por ahí puede ser la comida, entonces uno tiene que ir descartando. Pero lo ideal es que uno se vaya conociendo. Y los que dibujan y están mucho cosiendo o haciendo cosas como vos, y tiene que sonar todas las vértebras. <laughs> ah, viste, hice los ejercicios. <laughs> ah, viste que. Viste cuando dicen ah. Oh"? <laughs> y tienen que sonar las vértebras. No, pero es, el, el cuello es impresionante. ¿eh? Viste. Oh, me hizo, me hizo. Me hizo acá. Bueno. No, pero viste, Ángel, que es así. Uno tiene que ir conociéndose. Solo si te observas, te vas conociendo. Porque es muy. Si uno recurre ya al analgésico, listo. Lo soluciona así. Y no, no. tapas el problema. ¿No es cierto? Y tiene que sonar todo. Bueno, había un nombre acá que hacía... No es que te... Es que está tan controturado es que... Se... Hacen ruido, ¿viste? Las vértebras a veces. Algunos hacen buena quiroprasia, otros no. No he ido nunca en quiroprático yo, pero... Hay gente que es buena, Me dice que suenen como el muñeco del Dragon Ball, <laughs> cuando va a pelear, jaja. Ja. Qué aparato. Vos ves lo que hace de arte a mover el cuello. ¿Ah? <laughs> Acá como que se puso las me puse las pilas tarde ¿eh? sí viste que hay unos que dicen que son hueseros bueno esos son quiro trabajan la, la quiroprasia, no la bomba. Estoy usando los colores que tengo acá. Ahí. Acá me quedaron unas cositas blancas. ¿ves? Entonces puedo pasarle arriba. Cuando yo les digo que se puede pasar cuando está mojado. Tampoco abusar mucho porque te puede quedar corrido. ¿No? Bueno, ya está bien Ángel, menos mal. Bueno, a ver. Necesito un verde. Queda todavía, ¿eh? Voy a hacer este verde. Ya. A ver. Tengo un lío de colores. lo que tienen que a ver voy a poner para lo que no vi es es que me quedé sin papel chico todo el papel que tengo es un papel de así de 30. Ah, me parece que tengo algo chiquito. Pero este es bastante grande. Bueno, vamos a trabajar acá. Esta parte acá. Yo hacía rato que no hacía bocetos, ¿se acuerdan? <laughs> bueno, giro el pincel. ya el agua está espantosa estos verdes son bonitos ojo son el como el verde viridian de winson no, eh. el verde ese es especial de la marca pero bueno estos no tienen son bonitos igual Dragon Ball. Acá hay que tener cuidado porque yo hago así, digo, y después hay que tener cuidado y me mando a la macana al final, ¿viste? Y Emma diciendo que voy a. No, tengo unas ganas de tomar un café con leche para no tener la garganta tan seca. Porque a veces, viste. Oh, ese lorcito café. Bueno, vamos a ver que quede prolijo eso. ¿Por qué? Lo que voy lenta. También el papel se, se tuerce un poquito, pero no mucho. Entonces te permite hacer las líneas bien. acelerate Laura es que no puedo acelerar más no pero es que a veces cuesta viste hasta armar un poco voy a hacer el verde y después bueno porque me queda toda esta parte si no van a tener que esperar ah acelerate sí. y viste que a veces es muy grande cuánto me llevó la otra vez uno así como ocho horas el último que hice bueno vamos a hacer así Ahí está. me lle... está quedando muy pro Ah, eso lo terminás el miércoles seguro. Sí, porque tengo un montón de transparencias todavía que hacer ahí. Ángel me dijo que hoy. Y, oh, ya cuando llevamos, cinco horas y media, sí. Yo haría esta parte. Gracias, Luisito. La mujer es hermosa, me encantó a oh. ¡Ojo! Bueno, ven, yo estiro un poco. El tema es que el papel. Bueno, acá bastante bien va. La otra vez me había quedado con marcas. Y viste. Sí, y el, el miércoles voy a ver qué hago, algo, uno más chiquito. Entonces puedo terminar este y hacer otro. Y con Luisito, ¿te acuerdas Luis cuando una vez hice uno ocho horas o no? Ah, con la acuarela estuve jorobando. Se metió el dedo, listo. Esto es lo peor. Cuando vos tenés una zona clara y una zona oscura. No creo, si algo he aprendido es que mejor no es forzar un trabajo, es preferible que quede bien, de que la idea es que el trabajo quede súper claro, tal cual. Y una vez 7 y una vez 11 horas. Pero el de las 11 me parece salió porque hice una temprana, una acuarela, hice la flor, hice un montón de cosas. Y cuando llegas al final y te mandas una macana, Luisito, <laughs> pasa eso. Bueno, cuando son los bordes oscuros. Eso te mata. Si el borde tiene el mismo valor que lo que, uno, que lo que uno dibuja, una locura es. ¿Ves? Entonces, el borde si es oscuro o tiene casi el mismo valor, bueno, no hay problema. puedes errarlo un poquito. Pero si no, no. La profe más copa es re bueno, Luisito. Bueno, Luis, me alegro tanto de que puedas tener internet, porque viste que yo cuando no tuve internet, uno se y el otro día me cortaron la luz así de cuajo. Y que puedas mostrar, tenés que cuando ya lo puedas lo subís. Y también hacen unos cortos chiquititos para YouTube, está bueno. Voy a aprovechar el material. Emma debe estar haciendo los ejercicios. Ah. Ahí lo corto. ¿Ven? Para que quede mucho mejor. Y acá es más oscuro. Pero es un verde. A ver. ¿qué hice yo? Tengo que andar viendo los colores porque... Dice, si estoy metido de lleno tomando fotos y editando, así como pintar, porque necesito ir mostrando trabajo. Claro. Y sí, está re bueno eso, Luis. Necesitas mostrar. Porque así, aquí estoy. Estaba tomando aire. Ah, ¿cómo estás? ¿Mejor? Viste Luisito y está bueno porque también te estimula a mostrar que otros vean, que te opinen. Además la gente re... sabe bien cuando sé algo bien, cuando se es increíble las vistas viste, Ahora sí estoy disfrutando, ¿eh? Porque estoy, me concentré en el. Igual. Después lo voy a ver tranquila. Porque una vez que te alejas ahí. Te das cuenta, sí. Hiciste bien las cosas. Ahora tengo mejor, dice. Ahora tengo hambre. Ah, bueno. Pero prometeme hacer los ejercicios. los ejercicios todos los días. O si no, que tu mamá te haga acá. En la base del cuello. Con los dedos así. Te haga un masaje. Porque esa es la única manera. Aparte de que la musa no me deje, deja tranquilo. Y cada rato tengo ideas para nuevos trabajos. Que quiero hacer, pero si los hago me quedan como que los imagino y muy probable que vaya haya dado en el clavo con mi estilo personal. Ah, bueno, pero eso está recopado, está bien, está muy bien. Es que una cosa lleva a la otra. Viste la otra semana yo un día hice acuarela, pero en realidad tendría que haber seguido con los trabajos que hice el... con Guas, porque ya que estoy tres veces por semana, mi padre hace mejor y bueno, decirle. Eso es rim, es mejor que una pastilla. Eso y los ejercicios. Ahí vamos, ahí vamos. Le da los ejercicio por él. Lo cualquiera dirá, ¿qué hace esta mujer? Es así, cuando tengo esos subidones de arte, no puedo parar ni bajar el... Claro, hay que aprovecharlo. Después no se tienen siempre eso. ¿Entendés? No se consiguen así, porque tenés que andar bien de ánimo, tenés que estar... Eh... No tenés que, cuando uno... bien de salud, ¿no? Un masaje es mejor que una pastilla. Yo ya me voy a descansar. Espero que quede bien. Uy, Ángel. Sí, vamos a ver porque no lo voy a terminar hoy, me parece. ¿eh? Dale, que descanses. Un beso. Cuídate. Descansa bien, todo. Está bien que se cuide. ¿eh? Así lo tenemos entre nosotros acá. Ay, ojalá, ojalá Ángel. Un besote. Gracias por... Eh, menos mal que estás bien, porque la verdad que un, estábamos medio eh, preocupados. Ah, el Luisito también preguntó por vos. Luisito, un montón de gente preguntó acá. Bueno, te, un abrazo grande. Cuídate. Eh, no tome frío. ¡Ah! Comé bastante. <laughs> Viste como las viejas esas que saludan. <laughs> oh, chao, Ángel. Y gracias, gracias por eh, creer en el canal. ¿Eh? Gracias, gracias. Viste como esas viejas. Cuídate, hijo. ¿Ah? ¡Cuídate! Hace la payasa acá. Ya mucho por hoy. Antes se quedaba hasta la noche. Pero ahora tiene que cuidarse un poco más. Adiós a todos, dice. ¿eh? Bueno. Falta poquito, ¿eh? Pero falta. Vamos a trabajar un poquito acá. El eh, tengo un color negro, el Nodache. A ver ahí. Sí, porque tengo para una hora más menos. ¿eh? Voy a terminar esta parte porque tengo el color acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí, me parece, porque falta toda esta parte... Oh, falta un montón. Bueno. A ver. Uh, ¿Qué iba a tirar? Sí, vamos a ver si ahí lo dejamos ahí. A ver. Acá están los, los colores. Oh, esos colores son enormes. ¿Estás Luisito ahí? A ver. Bueno, le tenemos que devolver un ray a, vamos a, a ver, tengo que ver si está, bueno, nos vamos a, a ver, ahí está, nos vamos a ir de, sí, nos vamos a ir con por no Aoki porque nos ha... nos ha hecho como tres RAE Y ya el miércoles lo termino. Bueno, les agradezco a todos eh, que hayan. Vamos a ir con Oki. Eh. No sé si está por terminar él, ¿eh? pero hace. Ah, Luisito. Bueno, saludos a, a Luisito por estar, a la pecera de Chus, a Emma, a eh, Ana también. Eh... Ay. Ah, siempre me olvido el nombre a lo último, porque eh, Granadina. Ah, también que se suscribió al canal, a Lumaral que me hizo un ray, a Ángel Orozco que me regaló 300 VIP, eh, al canal, eh, a B. Maxu que también estuvo con nosotros. Bueno, a todos, a todos mil gracias, eh, a la pecerita, 10 VIP. Eh, y por estar a todos, a todos, a Diametral, a uh, Diametral que estuvo también todo, a Danielín. Bueno, no quiero dejar, eh, pero mucha gente que se agregó, a chu a Quinto, a ah, gracias Luisito por darme letra. <laughs> bueno, a todos, a todos, a Pumita, Celestrayón, bueno, a muchos que entraron. Hoy y se agregaron, y nos vamos a ir con Oki oh, Que le debo, me hizo dos ray, Así que espero que los saluden y nos vamos para allá. ¿eh? Oh, ahí te mandé un par de cosas. Oh, a ver. Bueno, ahora esperamos para. Ah, mira, ahí. Ah, qué bonito, diametral. Las nuevas, estas de acá. A ver, así ven. Antes de. ¡Para, Emma! ¡Ahí nos vamos! ¡Qué bonito! Muy bueno. Mejoró un montón eh, el color, ¿eh? Muy bien, diametral. Por fin, ¿no? otra vez pintando. El de abajo, bellísimo. A ver si lo pueden ver ahí. Bellísimo. A ver, ahí. Muy bueno, qué bonito que está ese. ¡Uh! Alicia Pizarro, gracias por ese polo. ¡Uh! Muy bueno, diametral. A seguir. Bueno, uy. Uh, menos mal que no alargué el ray. ¿eh? A ver si está ok, porque si no después. Ah, sí está todavía. Él hace digital, pero hace unas cosas bellísimas. Así que más vale que lo saluden. ¿eh? Gracias, Alicia Pizarro. Gracias por ese follow. ¿eh? ¿De dónde sos? Gracias, gracias. Uy, uh, se están todos agregando. Qué bueno. El miércoles terminamos este trabajo. ¿eh? Que descanse. Bueno, muy, muy productivo el stream. Oh, gracias a todos. Gracias que descansen. Oh, soy de Mendoza. Ay, bien, Alicia. Gracias por pasarte. Gracias, Alicia Pizarro. Bueno. Te comento, estoy lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas a Argentina. Eh, yo vivo acá en Río Negro, en el, acá en el sur. Así que te esperamos el miércoles a las 15 horas. Ahora te agregaste, así que te va a salir, Alicia. Gracias, gracias. Bueno, ahora los voy a... Está quedando recopado. Sí, lo voy a terminar bien porque tengo muchas transparencias acá. Ay, gracias, Alicia, por ese follow. Bueno, te espero el miércoles. Por Lau dice que más vale que saludes a la profesora que es. Profe, me amenaza, por Dios. <laughs> sí, Emma. Sí, saludos, Emma. Bueno, bueno, nos vamos a ir de Rai porque ya tuvimos cinco horas y media. Bueno, no importa, podía verte, pero lo voy a terminar el miércoles. Bueno, un beso a todos. Vamos con Ooki, a ver. Y con Alicia, bueno, que se agrega al Instagram, Alicia, Lau Medi, y al, ahí los puso Luisito, y al YouTube. Así estamos en contacto. Bueno, ahí está. Me lo saluda Nooki. Okay, eh. Gracias, Luisito. Gracias a todos. Me quedé sin gente. Mira. Poquitito. Ahí nos vamos.